Dios envió al profeta Elías, un mensaje liberó emanante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el I'll be
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las
pero a dormir la mentira de la serpiente. Salvo de todo, no sé.
la prisión. Un preso fue libre que el otro venció. Jesucristo en la cruz, el ladrón me salvó el otro. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Le preguntará: son estas en tus manos, y él responderá con ellas: fui herido en la casa de mis amigos. Él responderá con ellas: fui herido en la casa de mis amigos. José salió de la cárcel y reveló el séptuple misterio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió esposa fiel. En el tiempo de escasez a sus hermanos se va a conocer. La mayor bendición para el país, y después para Manasés, el misterio del séptimo ser y de la fiesta de expiación. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. En aquel día ahora era llanto de que no sale, y la tierra lamentará cada día. Afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto, el que no sale, y la tierra lamentará para el linaje por sí. En aquel día habrá gran llanto, el que no la lamentará cada linaje por sí.
promesa de un reino, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. José en la prisión, preso fue libre, y el otro preso, Jesucristo de la luz, la confesa. El otro precio, Jesucristo, la luz, la luz, la luz, el Mesías sería. De abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió una esposa gentil. En el tiempo de escasez a sus hermanos se dio a conocer. La mayor bendición daré para llorarán como se llora por hijo.
dirigiéndose por el Mesías, como quien se abrió por el primogénito. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar este glorioso compañerismo, esta lectura de estos sagrados mensajes de nuestro profeta Elías. Y vamos a pedirle la dirección a nuestro Padre Celestial para que esta tarde sea imposible y que sea la voluntad de Dios. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, acercarnos humildemente, Señor, una vez más, ante tu presencia, Señor. Esto es tu Santo Espíritu a través de tu palabra que tú enviaste en este último tiempo, Señor. En el tiempo y la sazón, Señor, tú enviaste un mensaje glorioso, oh Padre. Apocalipsis 17 entró en la escena en este último tiempo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas. Oh Padre amado, entonces en esta tarde queremos comernos al corderito, oh Padre, comernos el bistec preparado que tú nos tienes en esta tarde, Señor, carne de águilas, oh Padre amado. Señor Dios Todopoderoso, bendice grandemente al alma, al corazón que lecturará, Señor, permite hacerlo de tal manera que podamos entender y entendamos también de que tú quieres decir en esta tarde, oh Padre amado. Muchas gracias por el privilegio, Señor. Juntamente los hermanos y hermanas te decimos bienvenido, Señor, a este
negocio tuyo, Padre, ante tu presencia, Señor. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Iniciamos este compañerismo. Amén. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a dar inicio a la lectura de este nuevo compañerismo y vamos a continuar la lectura de este glorioso mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí. Predicado en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 12 de abril del año 1961. Vamos a concluir con este compañerismo, perdón, con este mensaje que estábamos lecturando. Nos hemos quedado en el párrafo 118 y vamos a continuar. Párrafo 118 de Uno más grande que Salomón está aquí, dice: ¿Leyeron ustedes alguna vez el pequeño testimonio en la revista de los hombres cristianos de negocio, la pequeña transacción o visión que tuve la otra noche? Yo quiero que toda persona aquí consiga una revista. Si ustedes no tienen dinero suficiente, tómenla de todas maneras, yo pagaré por ella. ¿Lo ha leído usted? ¿No es eso hermoso? ¿Cómo pudiera yo dejar que alguien se pierda de ir allá a ese lugar? Usted está nervioso, tiene complicaciones, muchas cosas mal hay en usted, pero hay una cosa principal que usted tiene en su corazón y es por alguien más, es una persona más joven, es una mujer, es su hija. Ella está demasiado nerviosa y ella tuvo una operación, esa es la causa de ello. 119. Usted no es de aquí. Originalmente usted es de Arkansas. ¿Cree usted que Dios me puede decir quién es usted? La señora dice sí. ¿Le ayudaría a señora Martin? ¿Se puede ir a casa? Jesucristo la sana. Tengan fe. No duden. Crean en el Señor. Ahora me está debilitando. Hermano, por favor, todos, por favor, estén quietos. Permanezcan quietos, por favor. Por favor. Por favor, les pido, por favor, no se levanten, por favor, solo se va de mí, ven ustedes, y luego yo tengo que regresar otra vez, ven, por favor, solo sean reverentes. Muy bien, párrafo 120. Me supongo que somos desconocidos uno del otro, ¿lo somos, señor? El hombre dice, sí, sí, lo somos. Muy bien, señor, somos desconocidos. Si el Señor Jesús me puede revelar cuál es su problema, ¿me creerá usted? Odio tener que decirle esto. ¿Quiere que se lo diga de todas maneras? Usted está sombreado. Es cáncer. Usted está sombreado de muerte. Usted tiene algunos hábitos que tiene que renunciar. Eso es correcto. ¿Lo hará usted? Permítame mostrarle algo. Yo siento otro espíritu moviéndose, es el diablo. Usted está tratando de enmendarse con Dios. Francamente, usted acaba de ser bautizado para enmendarse. El hombre dice, eso es correcto, eso es correcto. Esa señora sentada allí con leucemia, ¿cree usted que Jesucristo la sana? Si usted tiene fe, ¿le hará, lo acepta? ¿Cree usted que Él la sanará y la hará saludable? ¿Tiene usted una tarjeta de oración? No tiene. Ve, es cáncer también, hermana. Usted no tiene que tener una tarjeta de oración. Levante su mano a Cristo. Diga, la señora sentada allí con el pequeño saquito rojo puesto sobre sus piernas. ¿No ven todos ustedes esa luz suspendida sobre la mujer? Párrafo 121. Le quiero preguntar algo. Usted sea honesta conmigo. Cuando yo hablé de cáncer y muerte, algo extraño le sucedió a usted. ¿Es correcto eso? Usted tenía como un sentir raro que vino sobre usted. ¿Ve? ¿Es correcto eso? Si eso es correcto, levante su mano, manéalo de lado a lado para que la gente allí la vea. ¿Ven? ¿Ven? Es muerte también sobre la mujer. Es leucemia. Eso es lo que dijo su doctor. Y él está correcto. Ahora, ustedes dos están bajo las sombras de muerte. Esa raya oscura viene de este. ¿Qué es? Es ese diablo aquí llamado cáncer. Cáncer es una palabra griega, o mejor dicho, es una palabra médica que significa cangrejo. Pero es un diablo, es un asesino, un atormentador. Está en este hombre y en esa mujer. Y ven, él estaba pidiendo ayuda para tratar de hacer que este hombre no lo creyera. Y el Espíritu Santo le ganó y puso fe en la mujer.
Ella tocó algo. Ven, ese demonio pensó que podía salirse con la suya. ¿Creerán ustedes dos en Jesucristo y lo aceptarán a Él como su sanador? Levanten su mano. Entonces, en el nombre de Jesucristo, yo condeno a ese demonio para que deje a ambas y se vaya. Ve, usted se puede ir y ser sano. Usted se puede ir y ser sana. Párrafo 122. Si hay alguien aquí que es un escéptico, usted se debería avergonzar de usted mismo. Usted está en peor condición de lo que ellos estaban. ¿Cómo está usted? ¿No hay un mujer allí que recoja esas tarjetas de oración? La gente viene con su tarjeta de oración en sus manos. Ahora, si ustedes solo esperan un minuto o dos más, honestamente, nosotros terminaremos. Yo, ven, cuando ustedes van de un lado al otro, se levantan y van de un lado al otro, eso rompe el contacto del espíritu. Está en la audiencia. Ese hombre sentado allí con artritis, ¿cree usted que Dios lo sanará? Muy bien, Señor, usted estaba orando. ¿No es así, Señor? Miren cuán lejos Él está de mí. Muy bien, crea con todo su corazón y la artritis lo dejará. Párrafo 123. El hombre sentado allí detrás, dos o tres detrás de él allí, tiene problema de la próstata. Señor, usted estaba orando y algo lo tocó. Cuando yo dije artritis a ese hombre, algo lo tocó a usted. Si eso es correcto, levante su mano. El hombre calvo, algo calvo, que usa lentes. Eso es exactamente correcto. ¿Cree usted que soy profeta de él? Entonces yo lo pronuncio sano en el nombre de Jesucristo. El hombre justo detrás de él recibió mucha fe en ese momento. ¿Correcto? Yo no la conozco, yo no lo conozco, Señor, pero usted está sufriendo de nerviosismo y de complicaciones. Si eso es correcto, levante su mano, reciba su sanidad, Jesucristo lo sana, tenga fe, no duden. Nerviosismo, anemia, alta presión sanguínea, eso es correcto. ¿Es correcto eso, señora? Levante su mano, ¿acepta usted su sanidad? Muy bien, en el nombre de Jesucristo, usted, párrafo 124. ¿Por qué levantó su mano allí detrás? Usted, mujer, ¿cree usted que soy profeta de Dios? ¿Cree usted que Dios me puede decir cuál es su problema y lo aceptará usted con todo su corazón? Usted tiene un problema de mujer y de semen. Si eso es correcto, póngase de pie. Entonces se puede ir a casa y sea sana en el nombre de Jesucristo. ¿No puede ver que es el Señor Jesús? Reto a cualquiera de ustedes que crea eso. Esa gente allá en la audiencia, sin tarjeta de oración ni nada más, solo creyendo. ¿Cree usted que yo soy profeta de él? Si Dios me revela las cosas en su corazón, ustedes ven que estoy para desmayarme, así que no me puedo quedar aquí mucho más tiempo. No lo hagan, por favor. Yo estoy, mírenme. Yo lo digo como Pedro y Juan cuando pasaron por la puerta llamada La Hermosa, dijeron, míranos. Párrafo 125. Usted sufre de sus ojos. Usted quiere que se ore por eso. Por supuesto, usted dice eso, lentes, pero no únicamente eso, sino que sufre de sus oídos. Usted tiene problema en su nariz que usted no puede ver. Si eso es correcto, levante sus manos. Sí, señor, ellos no saben lo que es, pero de hecho son hongos que congestionan su nariz. Correcto. Y otra cosa, usted tiene problemas en el pecho. Eso es correcto. Usted no es de esta ciudad, usted no es de esta región, usted es de Michigan, eso es correcto. Su nombre es señora Wilson. Ahora se puede ir a casa y sea sana en el nombre de Jesucristo. Párrafo 126. ¿Creen ustedes cada uno de ustedes? Entonces pongan sus manos unos sobre los otros. Yo sencillamente no puedo quedar más tiempo. Pongan sus manos unos sobre los otros, en donde sea que ustedes estén. Pongan sus manos unos sobre los otros, en la presencia del Espíritu Santo. Simplemente no me puedo quedar más tiempo, porque todos ustedes ya se han vuelto blancos allá en la audiencia. Sencillamente hay una luz sobre todos ustedes, si yo he encontrado gracia entre sus ojos. Si ustedes me creen, ustedes en la fila de oración aquí, en donde quiera que ustedes estén, si ustedes creen con todo su corazón, yo he encontrado gracia en sus ojos. El Espíritu Santo está tan denso aquí esta noche, al grado que es como una luz por todas partes. Yo ya no puedo ver a las personas allá en la audiencia. Parece estar muy ungido. La única cosa que les puedo impedir ser sanado es su incredulidad.
ustedes en la silla de ruedas. Donde quiera que ustedes estén, el Espíritu Santo tiene todo lugar iluminado con su poder. ¿Por qué no lo aceptan y se levantan? Satanás, yo te reprendo, diablo, en el nombre de Jesucristo. Sal de esta audiencia y déjalos. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Hemos concluido con este glorioso mensaje, uno más grande que Salomón, está aquí, predicado en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 12 de abril del año 1961. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con este compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula ¿Por qué? Predicado también en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 13 de abril del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando o iniciando con la lectura del mensaje, ¿por qué? Párrafo 1. Considero este otro gran privilegio estar aquí en este auditorio esta noche para en el servicio del Señor. Y miren, mañana en la noche es una noche especial para orar por los enfermos, para los, creo que los han dedicado mayormente para la gente que está, ellos van a venir de los hospitales y demás. Normalmente en las reuniones cuando las tenemos arregladas, tenemos un cuarto de emergencia para que cuando ellos tengan una reunión grande, la gente pueda entrar y se ore por ellos cada vez que vengan. Los que no pueden entrar en la línea de oración, perdón, un momento. La gente puede entrar y se ore por ellos cada vez que vengan. Los que no puedan entrar en la línea de oración, tenemos un cuarto que quizás ellos han venido por, vinieron en avión o algo así por cientos de millas y solo se pueden quedar una sola noche y regresar. Así que siempre tratamos de atenderlos a todos ellos. Pero cuando estamos teniendo este tipo de servicio, Yo pienso que toda persona que está en el edificio se debe orar por ella cada noche, ¿ven? Como yo trato de aclararlo, ¿ven ustedes? Que si hubiera. Dos, yo veo, por ejemplo, un hombre sentado aquí en una silla de ruedas. Si yo supiera que, si yo pudiera tomar una moneda de 25 centavos y empujarla con mi nariz por toda esta ciudad para que ese hombre se levantara de esa silla de ruedas y fuera sanado, yo lo haría, seguro. Yo ciertamente lo haría. Y miren, quizás él va a vivir por toda la vida sentado en esa silla, pero quizás haya un hombre sentado allá en algún lugar en la audiencia para que tiene problemas de corazón y justo a unas cuantas horas contando desde ahorita, él va a estar muerto a menos que algo lo ayude. Él está en una condición más crítica que este hombre sentado en la silla de ruedas. Entonces, yo de seguro empujaría la moneda de 25 centavos alrededor de la ciudad con mi nariz, lo cual me tomaría días para hacerlo. Sí, pero, y probablemente no me quedaría nariz cuando terminara de empujarla por allí, pero yo lo haría para ver que ese pobre mortal sea sanado. Así que yo no puedo sanar a nadie. Nunca he sanado a nadie, pero sí he visto que han sanado decenas de millares. Así que
La única cosa que trato de hacer es hacer que tengan fe en lo que ya ha sido asignado para ellos. Así que cuando ustedes vean, piensen, si Jesús viniera aquí esta noche y estuviera usando este traje que Él me dio, y usted se acercara a Él y dijera, Señor, ¿me sanarás? Él tal vez lo miraría asombrado. Él le diría, ¿eres un creyente en mí? ¿Tú no lees las Escrituras? Sí, Señor. Bueno, ¿no leíste en donde dice que yo compré tu sanidad en el Calvario? ¿Ves? Yo ya lo he hecho. Si tú, párrafo 3, aquí está el asunto. Si usted vio algo en una casa de empeño y entonces va a y redime eso de la casa de empeño, usted no lo puede redimir por segunda vez. Ya está redimido. Si alguien le da a usted un boleto que el precio ya ha sido pagado y ese artículo está redimido, ya ha sido redimido. Usted no tiene que pagar por ello la segunda vez. Allí fue donde Moisés cometió su pecado al golpear la roca por segunda vez, en vez de hablarle. ¿Ven? Él la golpeó la primera vez. ¿De qué habló eso? De la debilidad de la sangre de Jesús, que él tendría que ser herido por cada individuo. Cristo fue herido por nuestra sanidad. Nosotros solo le hablamos a la roca ahora y ella da su sanidad. Amén. 4. Pero, ¿ven ustedes? Nosotros hemos sido enseñados mal acerca de todo esto aquí de imponer las manos y sensaciones, y nunca edifiquen su esperanza de salvación sobre una sensación, porque ustedes pueden tener toda clase de sensaciones, pero edifíquenla sobre la palabra de Dios. Allí es en donde ustedes pueden derrotar a Satanás en cualquier momento sobre la palabra. Es así dice el Señor. Recuerdo una noche, no quiero retenerlos aquí, no voy a decir nada esta noche, yo estaba, hay tantas cosas que si pudiera quedarme un mes aquí, no sería suficiente para contar la mitad. Si pudiera escribir en libros lo que he visto al Señor hacer, eso casi en sí haría una biblioteca. Cientos de libros no contendrían las cosas que yo he visto, que sé que Él hizo. En estos 35 años, o son 31 años de servicio para Él, que lo he visto a Él hacer en las reuniones que he llevado a cabo y alrededor del mundo, y son cosas tremendas. Ha sido asombroso. Bueno, espero que las recuerden y piensen en ellas, pero nosotros no las escribimos, solo las dejamos en paz, porque Jesús dijo en una ocasión, mira, no lo digas a nadie. ¿Ven? Después de todo, Jesús murió por un pueblo que Dios previamente conoció que sería salvo. ¿Ven? Ahora, eso es verdad. Él vino a salvar lo que se había perdido, pero por medio de su conocimiento anticipado, Él sabía quién sería salvo. ¿Amén? Ahora, la sanidad ciertamente es para todos los que tienen la fe suficiente como para recibirla. La salvación es para todos los que tienen la fe suficiente para recibirla. ¿Amén? 5. En una reunión, si no me equivoco, fue aquí mismo en Illinois. ¿No hay un lugarcito por aquí llamado Vandalia o algo así? Creo que allí es donde fue Vandalia o al otro lado del río Missouri. Fue en alguna parte aquí en Illinois. Pasando por la línea una noche, había una señora. Y entonces, uno tiene que vigilar lo que él dice. Miren, en estas visiones que ustedes ven que suceden aquí en la plataforma, no soy yo quien hago eso. ¿Saben ustedes quién es que hace eso? Son ustedes. Ustedes no lo saben, pero ustedes son los que lo están haciendo. Ustedes dicen, hermano Branham, esa es la pura verdad, hermanos. Ustedes mismos hacen eso. Eso es simplemente, ojalá pudiera explicarlo, pero no hay manera de hacerlo. Es como sacarle la velocidad a su automóvil y
engranarlo en cierta velocidad, ¿ven? Y así es el Espíritu Santo. Solo es un don para saber cómo salirse uno mismo y dejar que sea Él quien hable, ¿ven? Salirse uno mismo. Entonces ya no es uno hablando, es Él. Y uno mismo hace eso. 6. Para tratar de hacer una pequeña exclamación de ello, dije exclamación, yo diría esto. Quizás todos estamos en, todos vamos a un carnaval. Hay un carnaval que llegó a la ciudad, un circo. Y todos nosotros aquí arriba, nosotros los ministros, nosotros somos jóvenes y queremos entrar para ver eso. Y sucede que yo soy un hombre muy alto y delgado. Y el hermano aquí es corto de estatura y fuerte. Ahora, él quizás tenga una mejor oportunidad para... Él es más fuerte que yo. Bueno, miren, él podría cargar agua. Él es musculoso y fuerte. Y él podría hacer cosas que yo no pudiera hacer en lo absoluto. Ahora, yo no puedo evitar ser alto y delgado. Él no puede evitar ser bajito y fuerte, ¿ven? ¿Quién de nosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Dijo Jesús. Nosotros somos lo que somos, ¿amén? Y eso es algo que ha perjudicado a nuestro movimiento pentecostal y a otros movimientos. Es alguien tratando de ser algo que no es. Ellos están tratando de imitar a alguien más. Ustedes no pueden hacer eso. Ustedes son lo que son. Eso es todo. Y cuando ustedes hacen eso, Dios los usará en lo que son. Amén. Y ustedes son igual de importantes como cualquier otro. Amén. Como dije la otra noche, el resorte más pequeñito en este reloj es tan importante como el resorte principal, porque se necesitan todos juntos para dar la hora. Y eso, cuando nosotros comprendemos nuestra posición en Cristo y luego nos quedamos en eso, si solo es ser una pequeña ama de casa, quédense allí. Eso es lo que Dios quiere que ustedes hagan, ¿ven? Simplemente sean lo que son. Párrafo 7. Muchos de ustedes recuerdan la sanidad del congresista Uchau, que había estado en una silla de ruedas por 66 años, sirvió 17 años en el gobierno de los Estados Unidos como congresista y demás. Nunca lo había visto en mi vida. Y el doctor Roy Davis, de la Iglesia Misionera Bautista, que me bautizó en la fe bautista, era un, o mejor dicho, en el compañerismo bautista, lo llamamos nosotros. Nosotros creemos que la iglesia bautista, que el Espíritu los bautiza a ustedes en el cuerpo, pero somos bautizados. Si usted ha sido un campbellita y ha sido sumergido de cualquier manera que usted quiere y asiste a la iglesia bautista, tiene que ser bautizado de nuevo dentro de ese compañerismo. Así que nosotros lo llamamos ser bautizado en el compañerismo de la Iglesia Bautista. Él fue el que envió allá al congresista Uchau, que era, y él era, nunca lo había visto a él. Sencillamente entró allí al edificio en Los Ángeles, en donde había millares de millares en sillas de ruedas por donde quiera. Y yo lo vi en una visión y empecé a hablar. Y él fue sanado esa noche. Por primera vez en 66 años, se levantó de esa silla sin muletas y demás cosas. El congresista William de Uchau, un buen amigo de Churchill y de todos esos. Y como ustedes saben, cuando fui allá y oré por el rey Jorge, cuando tenía esclerosis múltiple y fue sanado instantáneamente. Al día siguiente jugó 18 hoyos de golf y él ni siquiera había podido estar sentado sino por unos cuantos minutos a la vez. Párrafo 8. Y estuve allá con Gustavo. Y el hermano de Gustavo es un pentecostal. ¿Y por qué algunos de ustedes se burlan de los pentecostales?
Es porque ustedes viven aquí en una ciudad pequeña y no saben del resto del mundo. 40% de nuestro gobierno es pentecostal, ¿correcto? ¿O es de influencia pentecostal? Billy Graham dijo, ustedes ya no pueden esconder más a la iglesia pentecostal. Es la iglesia de más rápido crecimiento en el mundo. ¿Qué? En la revista Nuestro Visitante Dominical, la Iglesia Católica hizo una declaración que solo el año pasado los pentecostales tenían registrados 1.500.000 convertidos, más que todas las demás juntas. No somos un montón de basura. Hemos salido del callejón. Estamos en la gloria. Nosotros, la Iglesia Pentecostal y los oficiales del gobierno y todos, tuvieron un desayuno. Y el señor Nixon, allí mismo en Washington, D.C., y ellos hablando unos cuantos días con algunos de los senadores del estado en mi ciudad. Pregúntenle a mi secretario. Estas entrevistas privadas como las que tuvimos esta mañana y las que tenemos en las mañanas, donde la gente viene para averiguar lo que el señor tiene que decir. Ellos se quedan allí, nosotros esperamos allí hasta que el señor habla. No es como estas pequeñas visiones que ustedes ven aquí. Quiero decir que ustedes las hacen acontecer. Pero doctores, estadistas, congresistas, potentados de todo en el mundo, de todo el mundo. 9. Estaba hablando con mi secretario. Esa es su madre y su suegro y su suegra, los que están sentados allí en este momento. El otro día ellos están esperando en la lista internacionalmente más de 600 por todo el mundo están esperando ahora. Vienen y se sientan ante el Señor y oramos hasta que Él desciende y les dice qué deben hacer, doctores, estadistas, abogados, congresistas y todo lo demás, por toda la nación. Yo incluso he tenido a doctores de la clínica de los hermanos Mayo. No es algo solo como un rumor, amigos, es Dios. Así que esto es lo que son las visiones. Ahora, en estas reuniones evangelísticas, ustedes no ven ni una décima parte de ello. Pregúntenles a los hermanos que viajan conmigo. ¿Ven? Estas son solo pequeñas. Estas son algo que ustedes mismos hacen. Párrafo 10. Ahora fíjense, y regresaré a mi punto. Perdónenme por dejarlo. Pero vamos a un carnaval, y hay un enorme, o un circo, y hay una cerca grande de madera alrededor, y nosotros no sabemos cómo cruzarla, y queremos ver qué hay adentro. Y no hay hombre en el mundo que no quiera saber de dónde viene, qué es él. ¿Y a dónde va? Hay un solo libro que puede decirle a usted, y es este, que ¿quién es usted? ¿De dónde vino? ¿Y a dónde va? Pero a todo ser humano le gusta mirar más allá de la cortina para ver qué es lo que hay al otro lado. Pero nosotros vamos a hacer eso ahora, como en una parábola. Y miren, vamos por allí y yo veo a ese hermano que es mucho más fuerte. Un hombre de apariencia fuerte y yo un hombrecito delgado. Bueno, yo pienso que quizás él puede hacer su parte para alcanzar, entrar y ver el espectáculo, lo que está adentro. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Estamos lecturando este nuevo mensaje titulado ¿Por qué? Predicado en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 13 de abril del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Edith, Dios te bendiga, en los párrafos 11 al 20. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, continuando con el mensaje, ¿por qué? Párrafo 11. De repente me doy cuenta que hay un agujero en la madera allá bien arriba. Miren, él no puede alcanzar hasta allá, ¿ven? Pero yo sí puedo.
Así que, pero para hacerlo tengo que impulsarme y dar un salto muy alto y agarrarme únicamente con mis dedos y tirar de mí mismo hacia arriba y mirar a través de por ese agujero en la madera. Y casi me saca el aliento y me bajo. ¿Qué vio usted, hermano Branham? Una jirafa. Oh, ¿verdad? ¿Qué más vio? Eso es todo lo que tuve tiempo de ver. Casi me mató. Mire a ver si puede ver algo más. Miren, ustedes no lo comprenden, pero ese soy yo en la plataforma y el otro son ustedes allá en la audiencia. Ustedes son los que sacan las fuerzas de mí. Anoche alguien venía que casi me caí 4 o 5 veces al ir saliendo. Y ustedes, la gente no comprende eso. Si ustedes leen la Biblia, 12. Ustedes saben que los poetas y los profetas y los demás, ellos entran en inspiración y algunas veces ni siquiera saben en dónde están. ¿Han leído de Esteban Foster, el que escribió El hogar antiguo de Kentucky? A lo largo del río Swanee, le dio a América sus mejores canciones folclóricas. Él fue considerado un neurótico. Cada vez que escribía una canción bajo inspiración, entonces salía y se emborrachaba. En una ocasión cuando escribió una, él salió. Él apenas había salido y luego tomó una navaja de barbero. Llamó a su siervo y cometió suicidio. Se cortó la garganta. ¿Han oído de William Cooper? Seguro que sí han oído. Yo estuve al lado de su tumba recientemente y lloré. Él fue considerado en Inglaterra un hombre tonto, loco. Cualquiera que sea verdaderamente espiritual, la ciencia dice que está a un paso de la locura para el mundo. Así que es la mente humana tratando de acoplarse con esa mente allí. ¿Ven ustedes? Ustedes no comprenden. Nadie sabrá de este lado de la eternidad lo que eso significa. 13. Así que entonces William Cooper, finalmente el día, ustedes recuerdan cuando él incluso trató de meterse en un taxi e ir a suicidarse. Eso tomó una cuerda y trató de ahorcarse. Y fue y trató de ahogarse en el río cuando escribió esa famosa alabanza. Hay una fuente llena con sangre, sacada de las venas de Emmanuel, donde los pecadores que se sumergen en el torrente pierden todas sus manchas de culpa. 14. Miren al profeta Jonás, tan pronto como salió del vientre de la ballena y fue y dio su profecía. Y mientras el que la inspiración estaba sobre él, dando su profecía, él estaba bien. Pero cuando la inspiración lo dejó, se sentó en la cumbre de un monte y oró que Dios le quitara la vida. El profeta Elías, bajo una visión del Señor, arregló el altar y llamó fuego del cielo, llamó lluvia del cielo, el mismo día, y mató a 400 profetas, el mismo. Y entonces cuando la inspiración lo dejó, huyó ante la amenaza de una mujer y estuvo 40 días y noches en el desierto sin saber siquiera dónde estaba. Vagando, y Dios lo encontró metido en una cueva. Miren, ¿eso es escritural? 15. ¿Ven? La gente no lo comprende. Ustedes no comprenden lo que está. Ustedes dicen, bueno, si yo tuviera un ministerio como ese, ustedes querrían deshacerse de eso rápidamente. Ustedes no comprenden lo que le hace a uno, lo destroza. Pero ello, Dios se lo ha dado a uno. Los críticos se ríen, hacen burla y todo. Y yo parado aquí, yo sé lo que ellos están pensando. Claro que lo sé. Yo solía exponerlos y decirles todo. Pero cuando lo hacía, me daba cuenta que lastimaba. Jesús dijo, déjenlos crecer juntos. No arranquen la cizaña. Ese es el tiempo de Dios, en el fin, para arrancar la cizaña. ¿Ven? En el fin de la siega. Solo déjenlos en paz, ¿ven? Sigan adelante. Yo tengo un ministerio que servir, y así que un Dios a quien servir, y solo hago lo mejor que puedo, y sigo adelante. 16. Bueno, miren, cuando ustedes suben a la plataforma, son ustedes los que están haciendo eso. Como la mujer que tocó su manto, es la propia fe de ustedes que hace eso. Yo no tengo nada que ver con ello. Para mí, yo no puedo hacer nada. Yo le he pedido a Dios algo para mí veces tras vez por los últimos 5 años. Y él ni siquiera me dice ni una palabra al respecto. Mi propia madre estaba allí acostada muriéndose y diciendo, hijo, ¿cuál será mi fin? Y mi dulce madre anciana,
yo no le podía decir hasta que Dios me dijera, ¿ven? Él tiene que hablar. Yo no soy el que habla, es él. Y no soy yo el que causa la visión aquí en la plataforma. Pregúntele a mis hermanos que están conmigo. Esta semana no he comido nada sino galletas y leche. Eso es cierto, ayunando, esperando, viendo en qué dirección el Espíritu me guiará. Los hermanos en la puerta dijeron, hay un gran buffet aquí, hermano Branham. ¿Le gustaría a usted ir a un buffet? 17. Yo dije, sí, pero no durante los servicios de sanidad. Yo espero en el Señor. Esto solo sale con oración y ayuno. Viene la noche de mañana y habrá aquí inválidos y casos de hospitales y gente muriéndose. Estén preparados para ello. Si uno ama a la gente y si uno no ama a la gente, más le vale salirse del ministerio. Eso es todo. Porque si su corazón no arde por ellos, yo preferiría que ustedes dijeran algo bueno acerca de mi hijo a que lo dijeran de mí, porque ese es mi hijo. Y si no podemos amarnos los unos a los otros, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no hemos visto? ¿Ven? Debemos encontrar la vena. Tenemos que amarnos los unos a los otros, aunque tengamos diferencias. Ustedes tienen que amar de todas maneras. Ustedes no lo pueden fingir. Ustedes verdaderamente tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Y ese es el poder más grande que hayan encontrado en sanidad. Es amor. Cuando ustedes tienen simpatía y amor por el pueblo, tratando de ayudarles. 18. Algunas veces yo regaño y me voy a casa y pienso, Señor, ¿por qué lo hice? Pero es porque yo los amo. Si tengo que regañar a mi niñito por correr a la calle, lo matarán si yo no lo saco de esa calle. Algunas veces tengo que darle una tunda, corregirlo, decir, hijo, no te vayas a la calle. No es porque yo no amo a ese niño, es porque sí lo amo. Así es como Dios tiene que hacer con nosotros. Nos regaña y nos sacude, nos hace un verdadero y genuino. La persona que permite que su hijo haga cualquier cosa no es un buen padre, correcto. Hay demasiado de eso en América hoy día y necesitamos las madres chapadas a la antigua. 19. Miren, alguien viene a la plataforma, una señora, aquí estoy yo, me he relajado y ella sube. ¿Quién es ella? Yo nunca la he visto, no la conozco. ¿Qué es ella? Yo no sé. Oh Dios, estoy dependiendo ahora de ti. Todo el día oro. ¿Qué es, Señor? Pongo de por medio esta Biblia aquí. Dios, allí está tu palabra. Tú hiciste la promesa. Entre esa mujer y yo está tu palabra. Tu espíritu está aquí en alguna parte. Dios, quizás sea una sola cosa que pudiera encender todo este edificio. Quizás el Espíritu Santo ha venido. Ha detenido toda la incredulidad esta noche. No hay nadie aquí sino los que me van a creer. Todos me van a creer porque yo lo he predicado tan sencillo como puedo. Y ellos han leído la Biblia y saben que es la verdad. Y es una promesa para este día. Seguramente que ellos lo creerán, Señor. 20. Entonces trato de relajarme conversando. Cuando menos pienso, ¿qué estoy haciendo? Me esfuerzo por alcanzar, darme cuenta qué clase de fe tiene esa mujer. Finalmente me doy cuenta que ella tiene fe. ¿Qué hace la fe? Toca. Entonces, entre ella y yo lo veo. Ahora, ¿a dónde va eso? Aquí subo, lo agarro. ¿Usted tiene un tumor? Sí, señor. Uno voltea hacia la audiencia. Dicen, él adivinó eso. ¿Ven? Bueno, eso es telepatía mental. El doctor John dijo que era esto y lo otro. Oh, eso es adivinar los pensamientos. ¿Ven? Ahí lo tienen otra vez. Bueno. ¿Qué puede uno decir? Miro allí y allí se sienta este, ese, aquí arriba, abajo, se encuentra allá atrás. Dios, ¿qué puedo yo? Bueno, Señor, tú tuviste que pasar por la misma cosa. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. ¿Por qué? Predicado en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 13 de abril del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 21. Dice, mire, ¿qué más? ¿Qué más está mal en ella? Ahí va una otra vez.
uno ya está, los dedos están adoloridos, por así decirlo, por estar colgado así. Miren, su corazón ahora está adolorido. Ven. Entonces uno vuelve a subirse. Y aparte de eso, usted tiene tuberculosis y estuvo con el doctor el otro día. Y él le dijo a usted que él era un hombre alto. Él adivinó sus pensamientos. ¿No es eso extraño? Incluso los cristianos dicen, bueno, me supongo que eso está bien, ven. Bueno, al poco rato esa persona se va. Aquí está otra persona. Para entonces uno está casi sin fuerza, ven. Aquí está otra persona. Bueno, allí está toda una fila de ellos. Si uno no los alcanza a todos, bueno, nunca, o por ellos, algo anda mal. Ven. Ven, yo estoy tratando de usar un don profético en un servicio evangelístico. Es por eso que no funciona muy bien. Funciona bien en África, funciona bien en cualquier otra parte, excepto en los Estados Unidos. En cualquier otra parte, menos aquí, funcionará. No funciona aquí. La gente sencillamente no lo recibe. No sé por qué, pero no lo reciben. Párrafo 22. Esa cosa puede suceder en África y miles se precipitan al altar gritando, clamando, saltando de su silla de ruedas. Aunque tengan que arrastrarse sobre cualquier cosa, ellos le creen a Dios. Eso es todo. Lo reciben. Pero nosotros no. Ven, nosotros hemos sido doctrinados con tantos diferentes ismos y tantas cosas diferentes. Alguien dice, ¿qué es esto? Alguien dice que es aquello. Él pertenece a otra iglesia. Él no es uno de nosotros. Él es un santo rodador. Él pudiera ser un médium. Él pudiera ser un demonio. En ustedes. Y todo eso, eso simplemente contrista a él. Luego alguien dice, yo me voy de aquí ahorita mismo. ¡Oh, ven! Miren, ¿cómo se puede tener una reunión con todo eso? Déjenme preguntarles algo. Pongan a esta audiencia unánime en una sola fe en una ocasión. Déjenme garantizarles a ustedes en el nombre del Señor, no quedaría ni uno en silla de ruedas que no camine. Inténtelo una vez y dense cuenta, yo lo he visto. 25.000 dejaron su silla de ruedas, camillas y todo lo demás y caminaron. Párrafo 23. Pero uno no tiene que ministrar de todas maneras. Esta es la nación que tiene el dinero para enviarme a mí allá. Ellos no tienen dinero para enviar por mí. Yo no tengo un gran respaldo. Lo único que tengo que hacer es simplemente depender de Dios y ustedes. Y ustedes tienen misericordia. Hagan algo. A donde tú me guíes, yo iré. Y eso es lo que yo hago. Ven. Miren, quizás a lo mejor el maestro de ceremonia del circo viene ahora y dice, ¿qué es lo que ustedes, muchachos, están mirando? Estábamos mirando allí adentro, señor. Oh, bueno, venga aquí. Él es un hombre robusto. Se agacha, me levanta sus manos, dice, le voy a decir cómo funciona esto, hermano Branca. ¿Ve usted ese espectáculo allá? Sí, párrafo 24. Mire, eso es en donde el desfile de la guirnalda empieza allí. Ellos salen allí y dan vuelta a esta dirección, pasan por aquí y hacen esto y esto, y este hace esto, y este hace eso, y este hace lo otro. Oh, sí, señor, estando en la palma de su mano. Y este hace esto, y este hace eso. Me pone allí en la tribuna, ustedes saben, y me muestra todo lo que va a suceder. Oh, yo digo, gracias, señor, muchísimas gracias. Mira, compórtate bien. Gracias, señor. ¿Qué sucedió? ¿Qué vio usted? Oh, bendito sea Dios. Ven, ven, yo no estoy cansado. Ven, él sencillamente me levantó y me mostró. Ahora, eso es ustedes usando el don de Dios, y Dios usando su propio don, ven. Ahora, ustedes dirán, ¿es eso escritural? Sí, hermano. Párrafo 25. En cierta ocasión, una mujer tocó su manto y él dijo, me debilité. ¿Es correcto? Pero un día, cuando él estaba en la casa de Marta y de María y ellos, Dios la mostró. Él dijo que no hacía nada hasta que el Padre se lo mostrara. Y Dios demostró que Lázaro iba a morir. Así que él dijo, vete y hay una pequeña entrará. Yo probaré eso. Él dijo, tú retírate y después de 4 días él va a morir.
y entonces regresa y tú lo despertarás. Ve al sepulcro y despiértalo y todo lo demás. Él tuvo que haberlo hecho, o si no, él dijo algo incorrecto. Párrafo 26. Así que él fue. Ellos enviaron por él. Regresó él. Tu amigo Lázaro está enfermo, a punto de morir. Él sabía lo que el padre le había dicho. Así que sencillamente siguió adelante. Ellos enviaron por él otra vez. Lázaro estaba enfermo. Ven a verlo rápidamente porque va a morir. Y él simplemente siguió adelante. Si ustedes mandaran a buscar a su pastor y él no viniera, ustedes dirían y se unirían a la otra iglesia. Ven, eso es por eso que no llegan a ninguna parte. Ustedes tienen que creerle al siervo que Dios les envía. Ven, si él es guiado por el Espíritu, déjenlo en paz. Entonces, después de 4 días, Jesús regresó. Por eso era lo que el Padre, sin duda, le había dicho, porque él dijo que no hacía nada hasta que el Padre se lo mostraba. Él regresó y le dijo a sus discípulos. Él sabía que el tiempo se había cumplido. Él dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Oh, ellos dijeron, sanará. Él dijo, él entonces le dijo en su propio lenguaje, dijo, él ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Entonces dijo, mas voy a despertarlo. Y cuando llegó al sepulcro, escuchen lo que él dijo. Padre, gracias te doy por haberme, ven, oído, pero lo dije por causa de aquellos que están alrededor. Yo lo dije por causa de ellos, ven. Entonces él dijo, Lázaro, ven fuera, y Lázaro salió. Párrafo 27. Él en ningún momento dijo nada acerca de ponerse débil, ¿cierto? Ese era Dios usando su don. En el otro caso era una mujer usando el don de él. ¿Ven la diferencia? ¿Entienden ahora? Eso es lo que son ustedes lo que lo están haciendo. Ahora, en las entrevistas y demás, hay ocasiones en las que el Espíritu Santo, por ejemplo, al sentarme esta mañana ante una pareja joven, como él pasó por la vida de ellos, captó la cosa y la trajo al presente. Y, un doctor muy famoso se sentó en el cuarto recientemente y me preguntó acerca de cierta cosa y dijo, ¿orará usted conmigo? Él dijo, lo haré, Señor. Nos arrodillamos y oramos. Y yo dije, mire, usted está pensando en construir una clínica y hay una cierta cosa que está por suceder. Y usted miró en cierto lugar donde construir esa clínica. Usted dijo que ellos no pudieron hacer nada por 25 años. Yo dije, pero así dice el Señor, doctor. Él dijo, ¿piensa usted que la ciudad necesita una clínica? Yo dije, sí, señor, necesita una clínica. Yo pienso que usted es un buen doctor, así que vaya. Él dijo, pero no puede ser eso. No puede ser así. Dijo, yo ya he peleado eso en el tribunal. Dijo, allí no se puede construir. Yo dije, será construida con ladrillo rojo, tendrá un techo claro, será casi del tamaño de una cuadra y estará allí. Y su nombre estará puesto enfrente de ella. Yo la vi. Así dice el Señor. Él dijo, me gustaría creer eso, Señor. Yo dije, ¿recuerda usted cuando me envió a ese hombre no hace mucho que ni siquiera tenía hígado? La mitad de él estaba destruido, aquel ministro. Esa mañana yo vi esas 5 manzanas descender y una manzana grande y saludable se comió a las manzanas enfermas. Y yo le dije a usted, así dice el Señor. Él vivirá. Y usted dijo, ¿cómo puede vivir él sin hígado? Yo dije, él estaba predicando. Él ocupó mi lugar en la iglesia bautista de Milton. Yo dije, él todavía está allí. Él dijo, yo recuerdo al reverendo William Hall de la iglesia bautista de Milton. Yo dije, él todavía está allí. De eso hace como unos 5 años. Dije, tu clínica estará allí. Él dijo, espero que usted tenga razón. Y dije, espera. Yo dije, él siempre tiene la razón. Párrafo 28. Y entonces en la mañana siguiente él me llamó, dijo, hermano Branham. Yo dije, él dijo, me estoy muriendo de frío. Y era en julio. Y yo dije, ¿muriéndote de frío? Él dijo, me corren escalofríos. Dijo, ellos tuvieron una reunión en Boston anoche con todas las ofertas para ese lugar. Ellos no escogieron.
Ellos me escogieron. No va a tener que esperar 25 años. Ya está concluido. Ya compré el lugar esta mañana. La clínica está allí esta noche. En St. Louis, recientemente, en una gran reunión médica, él dio un discurso y con todo eso tiene un letrero de ella en su puerta tallado en bronce. Él dijo, si alguien tiene dudas, cualquier médico que me llame por cobrar, eso es correcto. Oh, vean, amigos, ven, no es nada, la cosa que ustedes mismos no se pueden despertar. Eso es todo, ustedes mismos no se pueden despertar a la realidad de lo que es. Ustedes niños y ustedes aquí en esta silla de ruedas, ustedes saben que si yo les pudiera ayudar, yo lo haría. Ustedes lo saben, Dios bendiga sus corazones. Yo ciertamente lo haría, pero ustedes no son más. Sanar a una persona en una silla de ruedas no es más que sanar a una con problemas de corazón. Y la cosa más grande que él hizo que salvar al alma de un hombre para cambiar toda su disposición y todo, pues ustedes solo piensan que están ligados a eso para siempre. No es así, no, señor. Yo he visto decenas de millares de gente en silla de ruedas ser sanadas, ven, y yo lo sé. Y es verdad, alguien dice que mi gramática es mala. Párrafo 29. Recuerdo que en Fort Wayne, no hace mucho, yo estaba predicando en el tabernáculo de B.E. Redinger, donde su hija había sido sanada de demencia. Hacía unos días. Oh, ahí voy otra vez. Hay muchas cosas que contar. Una muchacha de mente estaba aquí, yendo a la morgue, y la escuela católica ni siquiera me dejaba entrar, y yo entré como visitante. Le hablé a la muchacha por unos cuantos minutos. Le dije a su padre, yo salía con la madre de la muchacha. Yo dije, así dice el Señor, ella tiene su mente cabal. Y su madre me agarró por la cintura y dijo, miró a su esposo y dijo, él nunca se equivoca. Yo dije, mire, ella no se refirió a mí, ella se refirió al Espíritu del Señor. Párrafo 30, por último. Y como unas 2 horas después de eso, el padre me llamó llorando. Dijo, hermano Branham, no sé qué decir. Su hija tenía apenas 18 años, una maestra de música, y tocaba oberturas y demás. Los mismos estudios que mi hija está estudiando. Él dijo, no sé qué decir. Dijo, esa muchacha instantáneamente volvió en sí y esos doctores están llevando a cabo una reunión ahorita. Dijo, ella va a irse a casa con nosotros esta tarde. Correcto, ven, eso es correcto. Yo dije, él dijo, oh, lo publicaré por todo el país. Y yo dije, no se lo diga a nadie, siga adelante, simplemente dele gracias a Dios y siga adelante. Ve usted, solo siga adelante. Él es maravilloso, si tan solo le creen. Una cosita más para ustedes, solo porque ustedes están aquí en la reunión y aceptan su sanidad y no suceda de inmediato. No pongan ninguna atención a eso. Sucederá si ustedes tienen la fe suficiente como para creer que sucederá. Amén, gloria a Dios. Continuamos. Mensaje, ¿por qué? Predicada en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 13 de abril del año 1961. Hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje. ¿Por qué? Párrafo 31. Hubo una mujer que vino a la reunión una noche. Ella pasó por la línea. Tenía problema del estómago. El Espíritu Santo le dijo, usted es la señora fulana de tal. Usted vino de un cierto lugar. Dijo, usted tiene un problema de estómago. Dijo, lo que es una úlcera duodenal. Dijo, es muy peligrosa. Y el doctor dice que usted pudiera tener una hemorragia proveniente de ella en cualquier momento, porque ellos la han estado queriendo operar. Yo dije, pero usted le tiene miedo a la operación y por lo tanto usted no ha podido comer casi nada, sino solo consomés y como un caldo y demás. Ella dijo, eso es correcto. Dijo, ¿tiene él razón, hermano Branham?
Yo dije, claro que sí, su doctor tiene razón. Y dije, la razón es porque fue causada por tensión. Usted está bajo una tensión tremenda todo el tiempo. Ella dijo, yo he sido una niña nerviosa. 32, yo la miré y la vi sentada junto a un buen bistec grande, comiendo, ustedes saben, y comiéndose un pedazo de pastel de manzana. Eso es lo que vi en la visión. Yo dije, pero así dice el Señor. Fíjense bien en lo que Él dice, ¿ven? Ustedes son los que lo están haciendo decir esto, pero miren lo que Él dice después de eso. Esa es la cosa, ¿ven? Dice, usted tiene cáncer y usted sabe eso, pero vea lo que Él dice acerca de ese cáncer, ¿ven? Eso es lo que usted vigila. Así que entonces ella le dijo a ella, así que ella dijo, voy a ir a comer. Así que ella fue y comió. Y poquitito detrás vino una señora que tenía un crecimiento grande en la garganta. Y el Espíritu Santo le dijo, ese crecimiento la va a dejar a usted. Así dice el Señor. 33. Y resultó que ellas eran vecinas. Y entonces al día siguiente ella intentó comer. Y oh, hermanos, ella casi se moría. Ella lo intentó por 2 o 3 días y solo vomitaba y se nauseaba. Y la sangre le salía por su boca y todo. Y ella, después de aproximadamente una semana, su esposo, siendo cristiano, pero dijo, cariño, dijo, tú estás trayendo reproches sobre la causa. Dijo, tú no debes decir cosas como esa. 34. Ella empezó a llorar. Dijo, esposo, escucha. Dijo ella, ese hombre no me había visto en su vida. Y por alguna clase de poder, que yo creo que fue el Espíritu Santo, de acuerdo con lo que yo leo en esta Biblia, él me dijo cuál era mi problema, quién era yo, exactamente al pie de la letra. Y me dijo, así dice el Señor, que yo sería sana. Dijo, hasta que llegue ese tiempo, yo voy a estar actuando de esa manera. Muy bien. Así que él dijo, sigue así, reviéntate la úlcera y entonces vas a sangrar hasta morir. Ella siguió adelante. Por supuesto que él no tenía, ¿ven? No le sucedió a él, le sucedió a ella. No era la fe de él, era la fe de ella. 35. Bueno, pasaron como 2 meses y nada sucedió. Una mañana los niños se habían ido a la escuela y ella estaba lavando los platos y estaba cantando y al poco rato dice que tuvo una sensación muy extraña que vino sobre ella. Ella vino y testificó de eso. Así que dijo que una sensación muy extraña vino sobre ella. Le dio mucha hambre y ella dijo, bueno, los niños dejaron un poco de avena en sus platos. Ustedes saben, me imagino que las madres hacen eso. Y ella entonces cogió un poquito de avena y se la comió y pensó, por lo general ella vomitaba con eso. Así que cogió un poquito de avena y se la comió. Y ese pan tostado se veía tan bueno que tomó una mordida del pan tostado que los niños habían dejado. Así que siguió comiendo por unos minutos y todavía tenía hambre, no la molestó. Así que ella se sirvió más, la revolvió, se comió un pedazo de pan tostado, siguió lavando y se sintió bien arreglando su casa. Le dio mucha hambre otra vez, así que fue y se frió 2 huevos y tocino, agarró una taza de café y disfrutó de un jubileo gastronómico. Y así que ella verdaderamente se preparó para ello. Se comió todo lo que pudo. Esperó como hasta las 10 y nada sucedió. Estaba sintiendo hambre otra vez, 36. Entonces pensó, oh, alabado sea Dios. Dijo, voy a ir a contarle a mi vecina. Y cuando llegó allá, escuchó a alguien gritando y llorando.
Entonces corrió a la puerta y tocó en la puerta y nadie contestó. Ella pensó que quizás alguien había muerto. Entonces entró rápidamente a la casa y allí estaba esa mujer con una sábana en la mano, sacudiéndola así y gritando a voz en cuello. Ella dijo, ¿qué es lo que pasa? Dijo, ¿sabes qué? Dijo, anoche yo estaba parada ante el espejo mirando ese nudo en mi cuello. Ahora, mira, ha desaparecido. Dijo, he sacudido todas las sábanas y todo lo demás, tratando lo mejor que puedo de encontrarla. Desperté esta mañana y, miren, yo tengo sus nombres y direcciones, ¿ven? Declaraciones documentadas. Y ven, lo que fue es que cuando ese ángel de Dios, ahora cualquiera que es un estudiante de la Biblia sabe que algunas veces Dios no viene allí a la escena cuando él debería venir, cuando nosotros pensamos que debería. Ustedes recuerdan que Daniel oró, pasaron 21 días antes que el ángel pudiera llegar a él. ¿Es correcto eso? Muy bien, ¿cuántos saben eso? ¿Qué sucedió? El mismísimo ángel de Dios que hizo la promesa, miren, no yo, yo no tuve nada que ver con ello, yo no las conocía a ellas, pero dijo, así dice el Señor, le tomó a él casi 2 meses, pero él iba pasando por el vecindario confirmando esa palabra que él había hablado, gloria a Dios. Si ese no es el mismo Dios de la Biblia, yo no conozco mi Biblia. Eso ha sucedido decenas de cientos de veces, amigos. Así que, ¿por qué estoy diciendo eso? Para aumentar la fe de ustedes para el servicio de sanidad de mañana en la noche. Yo quiero que ustedes, sí. Ahora, no lo finjan. No se puede fingir. Ustedes no pueden engañar al diablo. Recuerden que cuando Jesús le dio a su iglesia como... Él le dio poder a su iglesia en San Mateo capítulo 10 para echar fuera demonios, sanar a los enfermos y a los leprosos y resucitar a los muertos. ¿Es correcto eso? Ahora, yo quiero que alguien que no cree en sanidad divina, que muestre por la escritura en donde él alguna vez le quitó ese poder a la iglesia. Quiero el capítulo, el libro y el versículo en donde él le dio ese poder a su iglesia. Yo puedo mostrarles el capítulo, el libro y el versículo, donde él les dijo que eso sería para todas las razas, en todos los lugares, por todo el mundo. Ahora ustedes díganme dónde dijo él, yo cometí un error, tengo que retractarme de eso. Que algún crítico me lo muestre. No está en la palabra de Dios. 38. Ahora, ¿ven ustedes? No es... A donde usted está mirando, mi amigo crítico, es a esto. Usted está mirando a la debilidad. Usted está mirando a lo que la gente está haciendo al respecto. Pero no mire eso. Mire lo que Dios dijo al respecto. ¿Ve? Eso es. Usted lo está mirando de la manera incorrecta. Usted está visco. ¿Ve? Y el hombre que está visco no sabe en qué dirección va. ¿Ve? Así que usted solo mire directamente a Dios, a lo que Dios dijo, no lo que la gente está haciendo al respecto, no lo que dijo el seminario, sino lo que Dios dijo. Y si esto no es la palabra de Dios, entonces vaya y búsquese algo que sí sea la palabra de Dios. Amén. 39. Con razón, el sacerdote católico tiene que ser tan listo. Él tiene 600 libros que tiene que aprenderse, que son tan sagrados para él como la Biblia. Otros 600 libros como la Biblia, de otros hombres que escribieron libros, los cuales él tiene que aprenderse, inteligentes. No hay manera de estar a la par con ellos, hablando de cuando se trata de ser intelectuales. Pero Dios no usa eso en lo absoluto. Eso es necedad para él. La humildad de creer en Jesucristo, Dios la respeta. Lo hace así para que por torpe que sea la persona, no se extravíe. Miren, ahora miren esto. Jesús en Mateo 10
les había dado poder para sanar a los enfermos. Ellos salieron y echaron fuera a demonios. Regresaron regocijándose y todo lo demás. Y 10 días después de esa ocasión, ellos fueron derrotados completamente en un caso de epilepsia. Eso es correcto. Puedo imaginarme oír a Andrés decir, háganse a un lado, muchachos. Seguramente que ustedes no pueden hacerlo. Permítanme mostrarles cómo yo lo hice allá en Capernaum. Así dice el Señor. Sal de él, demonio. Sal de él, demonio. Aleluya. Sal de él, demonio. El muchacho sencillamente seguía en el espasmo. Párrafo 40. Y puedo oír a Pedro decir, oh, miren, todos ustedes no saben. Déjenme mostrarles cómo yo lo hice allá en Joppe. Vengan acá, tráiganmelo. Lo pone allí, dice, de esta manera se hace. Y todos fueron derrotados, no porque no tuvieran poder. Miren, fíjense bien. Y al poco rato, miro bajando allí de la montaña, lo veo venir a él, caminando quietamente. La Biblia dice, no había hermosura en él para que le deseáramos. Quizás un hombrecito con hombros caídos. Oh, y él venía caminando hacia donde él estaba. Ese padre corrió y dijo, Señor, he traído a mi hijo a tus discípulos, pero ellos no han podido hacer nada por él. Dijo, ¿le ayudarás? Y él dijo, yo puedo si tú crees, pues al que cree, todo le es posible. Amén. Él dijo, Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Y hermano, cuando ese demonio llegó ante él, él supo que se había encontrado con uno en un nivel diferente que el que tenían los discípulos. Él dijo, sal de él. Y el muchacho cayó y tuvo el peor ataque que jamás había tenido. Luego se quedó quieto. Dijo, entonces ellos dijeron, está muerto. Él no está muerto. Levántenlo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Continuamos con la lectura porque predicada en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 13 de abril del año 1961. Hermana Edith, por favor, en los párrafos 41 al 50. Dios les bendiga, hermanos, continuando con el mensaje, ¿por qué? Párrafo 41. Los discípulos vinieron y dijeron, ahora escuchen, este es el día moderno. Bueno, Señor, me imagino que tú nos has quitado todo el poder. La iglesia ya no tiene más poder. No. Entonces, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Dijo, por causa de vuestra incredulidad. ¿Es correcto eso? La iglesia todavía tiene el poder. Ustedes metodistas aquí, ustedes tienen ese poder. Ustedes bautistas, presbiterianos, nazarenos, peregrinos de santidad. Pero tienen miedo de usarlo. Eso es todo. ¿De qué me serviría a mí tener un buen rifle de cacería y ponerlo en la pared y tener miedo de dispararlo? Yo nunca podría cazar nada, estoy seguro. Bueno, yo podría producir muchas chispas y tener algunos tronidos y no haber cargado la bala muy bien, hermano Gene. Pero estoy disparando de todas maneras, eso es todo. Estoy haciendo todo el esfuerzo, sí, señor. Así que ustedes harán eso. Tengamos fe y sepamos que sí lo creemos. Amén. Inclinemos nuestros rostros ahora. 42. Señor Jesús, a veces hablamos como niños y estamos contentos de ser eso. Porque si sabemos mucho, tú ya no puedes guiarnos. Pero mientras seamos niños, tú perdonas nuestra ignorancia y solo confiamos en tu mano. Algunas veces gritamos y aclamamos y nos comportamos de esa manera. Padre, porque somos niños. Nosotros no confiamos en nuestra propia habilidad. Estamos contentos de que estamos, que tenemos un Padre que nos cuida. Estamos muy contentos por esto. Señor, hay gente aquí que está enferma, afligida. Algunos son salvos, otros no son salvos. Algunos creen que son salvos y no lo son. Algunos están, hay de todas clases. Padre, están tan confundidos.
Nos ayudarás esta noche para que podamos tener una gran sanidad en masa mañana. Concédelo, Señor, que haya tan derramamiento de tu espíritu. Señor, te pido que lo concedas de tal manera que no haya una sola persona débil que quede en el edificio. Concédelo. Ahora vamos a abrir las páginas de la palabra. Yo no puedo abrir este libro, ni nadie más puede, solo físicamente con mis manos. Permite que el Espíritu Santo la abra y nos interprete unas cuantas palabras que aumente nuestra fe de tal manera que toda la incredulidad se desvanezca de nosotros y que estemos perfectamente satisfechos con una fe pura, sin adulteración en Dios, de que Él sana a los enfermos y salva a los perdidos. Y si hay algún pecado en nuestros medios, Señor, quítalo, por favor. Señor, y permítenos santificarnos esta noche por medio de la fe en la sangre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Te lo pedimos en su nombre. Amén. 44. Mire, solo les estaba hablando y ya es hora de terminar. Tengo unas cuantas escrituras que he anotado aquí a las que me gustaría referirme. Quizás no llegue ninguna de ellas, pero como a manera de contexto, miren, no demoraré mucho. Honestamente espero que no, pero yo simplemente quiero leer del libro de Jeremías, el capítulo 8, versículo 22. Esta es una pregunta de tres letras que voy a hacerle a la audiencia esta noche. En inglés, porque tiene tres letras. WHI. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? 45. Mire, yo voy a hacer la pregunta como Dios la hizo. ¿Por qué? P-O-R-Q-U-E. ¿Por qué? Pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo. El hermano Branham aclara su garganta. Perdóneme. Ahora, esa es una declaración tremenda, pero yo creo que si Dios abre un camino para algo, abre una vía de escape, abre un camino para ello, y el pueblo no lo recibe, no camina en él, entonces él tiene el derecho de preguntar, ¿por qué? Si ustedes fueran y le compraran a su hijo un automóvil, ustedes le dicen, hijo, yo no quiero que vayas a ningún salón de billar. Tu padre y tu madre, nosotros tenemos un hogar cristiano. Yo no quiero que fumes cigarrillos. No quiero que vayas a bailes con estos bailes modernos donde beben y lo demás. Nosotros aquí somos cristianos, hijo. Y tú traerás un reproche sobre nuestro hogar y sobre la causa por la que nos paramos firmes. Y yo seré muy bueno contigo, hijo. Tu papi trabaja duro, así que yo voy a trabajar sin descanso para ahorrar bastante dinero para comprarte un automóvil, para que puedas ir a la escuela en él, tú y tu hermana, y estés cómodo, y te compraré buena ropa. Y luego ustedes descubren que su hijo anda fumando y bebiendo y yendo a lugares. Entonces ustedes tienen derecho de preguntarle a ese muchacho, ¿por qué? Porque ustedes le han abierto todo camino para que tenga placer y tome su pequeño automóvil y vaya a pescar y demás y salga a dar un paseo. Y entonces ustedes tendrían el derecho como padres de preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿No es eso correcto, hermanos? 47. Entonces, si Dios ha abierto un camino a su pueblo para escapar y alejarse de la ira que está a punto de llegar y ellos no lo reciben, él entonces tiene el derecho de preguntar por qué no lo hicieron. Hace tiempo llegué a Bombay, India, y estaba leyendo un artículo en el periódico. Todavía lo tengo. Discúlpeme, Tommy Nickel. Lo tiene ahorita. Va a salir en la revista La Voz de los Hombres Cristianos de Negocio. Y decía, el terremoto debe haber terminado. Miren, en la India la gente no es rica como lo es en América. Miren, la gente del extranjero verdaderamente piensa que mientras usted sea americano, usted es rico. Bueno, eso sí es correcto de acuerdo a ellos, pero de acuerdo al nivel social en el que ellos tienen que vivir, pero ellos hacen sus cercas de las piedras que recogen, como nosotros lo hicimos en los primeros tiempos de América, para hacer sus cercas. Todos sus hogares son construidos de piedra y barro.
48. Pero un día sucedió una cosa extraña. Todos los pajaritos que vivían en esas piedras, en las cercas y en las grandes torres, volaron de sus nidos y los abandonaron. Sencillamente evacuaron sus nidos y el ganado y las ovejas, que cuando el día se ponía caluroso, ellos comen temprano en la mañana y ya tarde, en la tarde. Pero en vez de, y entonces en el calor del día, ellos vienen y se paran en las sombras de esa cerca para mantenerse refrescados. Pero en lugar de eso, se fueron al medio del campo y todos se reclinaron unos contra otros, el ganado, las ovejas, los animales. Y la gente se preguntó, ¿qué acción tan extraña es esta? Por dos días esto sucedió. De repente un terremoto azotó la región. Esas paredes se cayeron. El terremoto se repitió en 4 o 5 diferentes ocasiones, quizás por dos días. Tuvieron terremoto tras terremoto. Finalmente los pajaritos empezaron a volar de regreso a su nido, a los lugares que quedaban. El ganado regresó alrededor de las paredes que quedaban. ¿Qué era eso? El mismo Dios que advirtió a los pájaros y a los animales que entraran al arca para seguridad, muestra que Él es el mismo Dios hoy. ¿Ven? Él advirtió a sus animales para que huyeran y se apartaran de esas grandes paredes que estaban a punto de caer. 49. Ahora, si Dios puede hacer eso por medio del instinto para un animal, ¿cuánto más deberíamos nosotros, que reclamamos ser hijos de Dios, llenos con el Espíritu Santo, ser advertidos por el Espíritu para huir de esas cosas del mundo y alejarnos de ellas? Ellas están a punto de derrumbarse. Vayan al arca de seguridad, la cual es Cristo, tan rápido como puedan entrar en él. Vayan rápidamente, no esperen ni un minuto, pues la hora viene cuando la puerta será cerrada y ya no habrá más misericordia. Así que si Dios ha abierto un camino, entonces en el juicio, él va a preguntar, ¿por qué? Yo solía saber una alabanza que cantábamos, cuando el último libro se abra. ¿Qué entonces? Cuando el predicador haya predicado su última oración, o mejor dicho, hecho su última oración, algo así. La Biblia está cerrada sobre el púlpito. Las armas estén todas almacenadas. El toque final de la trompeta suene sobre las colinas. Se dé el toque de retirada. El sol se ponga por última vez. La mímica haya hecho su último acto y Hollywood se termine. ¿Qué entonces? A ustedes se les va a preguntar que den una razón por qué no vinieron. Entonces, ¿qué entonces? ¿Qué es lo que van a responder? ¿Cómo van a escapar de eso? 50. Ahora, queremos meditar seriamente en estas cosas como por unos 30 minutos mientras trato de referirme algunas escrituras aquí. Miren, a ustedes se les va a preguntar, a todos ustedes, ¿por qué? Cuando ha llegado el punto en que Dios ha hecho todos los preparativos, ha enviado al Espíritu Santo y ha revelado y mostrado todo lo que Él prometió en la Biblia, justo ante ustedes, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes saben, es algo igual a lo que pasó el otro día en Louisville, Kentucky. Había una mujer que tenía un niño pequeño y ella lo llevaba cargado alrededor de lugar a lugar. Y estaba en una tienda de baratillo y ella decía, mira cariño, mira cariño, mira cariño. Y se puso histérica. Al poco rato ella simplemente gritaba y la gente, los dueños en la tienda, empezaron a fijarse en la acción extraña de la mujer. Ella cayó a lo largo del mostrador y dijo, empezó a llorar. Y cuando ellos se preguntaban qué era lo que sucedía con ella, fueron allá. Ella dijo, mi niñito aquí de 2 años de edad, dijo, hace como unos 6 meses, él simplemente se sentaba y miraba fijamente y dijo, lo llevé al doctor. No hay nada que debería atraer a un niñito como él, que lo traiga. Dijo, él simplemente se sienta y mira fijamente y dijo, yo le sacudo estas barajitas y cosas que deberían atraer su atención, pero él solo mira fijamente, algo está mal en él. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, porque predicado este servicio en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, el día 13 de abril del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 51, dice, ahora, por favor, perdónenme, si no es mi intención herir sentimientos, pero recuerden, aquí es en donde hay corrección, aquí es el juicio, eso es igual a la iglesia hoy día, Dios ha sacudido
toda clase de dones espirituales delante de ellos y todavía se quedan como si estuvieran mirando fijamente. No lo quieren. Uno puede hablar en contra de las mujeres usando cabello corto y ellas no hacen nada al respecto acerca de usar. Están vestidas inmoralmente y ellas no hacen nada al respecto. Ellos no hacen nada acerca de discutir en las denominaciones. Uno es mejor que el otro. Y este y es esto y este es esto. Ellos no hacen nada al respecto. Siguen discutiendo de igual manera. Me pregunto, ¿qué vamos a hacer en el juicio cuando Dios diga, ¿por qué? Párrafo 52. Él envió un Oral Roberts, un Tommy Hills. El hablar en lenguas y la interpretación de lenguas, y el dar mensajes y profetas y todo lo demás que Él prometió en la Biblia. Toda bendición Él la sacudió delante de la iglesia, y constantemente ellos siguen andando en incredulidad. Entonces Dios dirá, ¿por qué? Entonces, ¿cuál es su respuesta? Ahora, no piensen que estoy tratando de lastimar, pero miren a los que están sentados allí en esa silla de ruedas. Miren allí las enfermedades. Tantas veces que Oral Roberts y muchos grandes ministros con dones de sanidad y los Jack Coys y personas así, con esa fe como un perro Bulls, pero caracterizado por su fuerza y tenacidad, se han agarrado y se han aferrado de ello. Y ustedes vieron que hicieron cosas. Luego él vino con un don profético y muestra y discierne y presenta pruebas infalibles alrededor del mundo. Luego ellos se quedan allí y dicen, bueno, me pregunto si algo pudiera suceder. Dios les va a preguntar, ¿por qué? Y ustedes van a tener que responder. Ahora, eso es verdad. Párrafo 53. Miren, una vez hubo un rey cuyo nombre era Ocasías. Él era el hijo de Jezabel y Acab, y él ocupó el lugar de su padre en Samaria cuando Acab fue matado de acuerdo a los profetas, y los perros lamieron su sangre, exactamente lo que el profeta había dicho que sucedería. Y Ocasías tomó en su lugar, y él era un renegado, igual que su padre y su madre. Un día él iba caminando por la ventana de una sala de su casa. Quizás era la misma ventana que la reina de Sabá o alguien de los buenos días de ella, que ellos, cuando ellos edificaron el templo de Salomón. Y él se cayó de la ventana de esa sala y se lastimó y se enfermó. Y envió a consultar a Ecrón, a Belzebud, un demonio. Envió dos hombres allá, o mejor dicho, a un grupo de hombres. Dijo, id y consultad y preguntad a Belzebud, el dios de Ecrón, si voy a sanar, sí o no. Párrafo 54. Y Dios envió un ángel allá al anciano Elías, estando allá en la puerta de una cuevita. Él dijo, anda y encuéntrate con ellos. Dios sabe cuándo enviar y cuándo no. Dijo, anda y encuéntrate con ellos y diles, así dice el Señor. Y el anciano Elías fue allá y se puso en el camino. Cuando los vio acercarse, dijo, ustedes van en camino a Ecrón, allá para encontrarse con Belzebud, para encontrarse con sus profetas, para consultar si Ocosías va a sanar o no. Dijo, regresen y díganle, ¿por qué hiciste eso? ¿Es porque no hay Dios en Israel? ¿Es porque no hay profeta allí? ¿Por qué vas entonces a una cosa como esa? Ir y decirle, así dice el Señor, él no se levantará de ese lecho. ¡Oh, hermanos! ¡Ese es Dios! Párrafo 55. ¿Qué es lo que pasa que nos hace cambiar nuestros papeles de metodistas a bautistas a presbiterianos y a todas las distintas denominaciones y cosas de aquí para allá? ¿Por qué hacemos estas cosas? ¿Por qué vamos? ¿Por qué nos quedamos en casa los miércoles en la noche para mirar Amamos a Susie o algunas de esas obras de teatro y programas de televisión y cosas como esas? Es porque no hay Dios en Pentecostés. Es porque no hay gozo en la casa del Señor. Es porque no hay profeta allí. Es porque estas cosas no son verdad. No hay médico allí. No hay bálsamo en Galaad. Bálsamo es sanidad. ¿Por qué, pues, la hija de mi pueblo todavía está enferma? Pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos estas cosas? ¿Por qué actuamos cuando el mundo? ¿Por qué nuestras mujeres todavía se visten como el mundo? ¿Por qué nuestros pastores dejan a los diáconos entrar con dos o tres esposas diferentes y que sirvan en la junta de los diáconos? ¿Por qué permitimos
nos comportamos como el mundo y hemos empezado a actuar como el mundo y a hablar como el mundo. ¿Y por qué estamos haciendo? Es porque, 56, ¿por qué tenemos que construir grandes santuarios con valor de millones y millones de dólares y predicando que Jesús viene en los próximos días? Los misioneros están en el campo, sin zapatos en los pies, viviendo a base de una comida al día. ¿Por qué tiramos dinero por cosas como esas? Y hay misioneros que yo conozco que andan sin zapatos en los pies. ¡Hombres de Dios! Van a responder algún día por eso. Dios va a decir, ¿por qué? Eso es correcto. Madres tratando de darle a uno un bebé y su barriguita así de hinchada, muriéndose de hambre. Y nosotros tratamos y queremos ser como el vecino. Dios va a preguntarnos, ¿por qué? Miren, nuestra gran organización está construyendo edificios con valor de 10 millones de dólares y cosas así, y predicando que Jesús viene pronto. Nuestro propio testimonio nos bofetea en el rostro por la palabra. Nosotros sabemos que no creemos en aquello de lo que estamos hablando. Solo llega a ser una rutina, vez tras vez, tras vez y tras vez. El Padre dijo así, nosotros lo decimos también. Si ustedes verdaderamente lo creen, actúen como que lo creen. Párrafo 57. Si ustedes creen en sanidad divina, acéptenlo a Él. Si creen que el Espíritu Santo está correcto, quédense allí, no por 10 minutos, sino hasta que Él venga. No tomen ningún sustituto. Quédense allí hasta que la casa verdadera, hasta que la cosa verdadera esté allí. Cuando ustedes hayan pasado de muerte a vida, y hermano, los pájaros cantarán diferente. Todos aquellos a quienes ustedes odiaban, ustedes los amarán y todo será diferente cuando ustedes lo hagan. ¿Por qué sustituimos algo en lugar de eso? Dios va a decir, ¿por qué? Entonces vamos a tener que responder. Miren, eso es correcto. Hermanos, ¿creen ustedes eso? Todos ustedes lo creen. Ustedes hombres. Miren, allí es en donde estamos nosotros parados. Deberíamos ser una iglesia encendida con fe, hermano, ardiendo. Vaya, vaya, en lugar de eso parecemos como un montón de coyotes acorralados allá en el rincón. Miren, yo me voy. Ajá, usted está retrocediendo. Párense firme y enfrente el asunto. Si somos pentecostales, seamos pentecostales. 58. Si no lo somos, ¿por qué no rompemos esa cosa y nos consolidamos con algunas otras nuestras denominaciones, con nuestros hermanos metodistas aquí, nuestros hermanos bautistas, nuestros presbiterianos? Oh, ¿por qué todos ustedes no regresan y sean católicos? Esa es la más antigua de todo el grupo de ellos. Ven, regresen y sean eso. Pero si somos pentecostales, seamos pentecostales por experiencia. ¡Levántense, sacúdanse! ¡Sí! Les dijo, ve, dile, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente pentecostal? Una muchacha me preguntó el otro día. Dijo, hermano Branham, ellas están empezando a usar faldas de escándalo. Yo dije, ¿qué es eso? Oh, dijo ella, las muchachas están usando faldas que están cortadas de tal manera que muestran sus enaguas. ¿Piensa que ustedes es incorrecto de que una muchacha haga eso? Yo dije, hermana, ¿por qué una muchacha pentecostal llena del Espíritu Santo querría mostrar sus enaguas? Me gustaría preguntarle a una de ellas si ella hubiera estado bien con Dios. No hubiera tenido que preguntar eso. 59. Yo tengo una Biblia pequeña. Cuando recién empecé, yo escribí algo en ella para que si hubiera alguien que dijera, es malo fumar, es malo beber, es malo hacer esto y lo otro, yo decía, no me hagan preguntas necias, propónganse esto en su mente. Si ustedes aman al Señor con todo su corazón, ustedes no fumarán, no masticarán tabaco, ni beberán bebidas alcohólicas. Y eso es todo. Yo todavía creo eso. Cuando el amor de Dios está en su corazón, ustedes no tienen tiempo para más nada. Ustedes están completamente vendidos. La Biblia dice, si amas al mundo o las cosas del mundo, es porque el amor de Dios ni siquiera está en ustedes. Y su propia vida habla al respecto. Yo espero que eso sea lo suficientemente claro para que no tenga que ser más claro. Ven, pero eso es verdad. Por sus frutos los conoceréis. Así que sacudámonos. Seamos pentecostales o seamos algo más.
Si no somos pentecostales, dejemos de decir que lo somos. Ven, hasta que regresemos a la verdadera experiencia pentecostal. Regresemos a la fe, a esa fe atrevida. Esos discípulos sellaron su muerte con su fe. ¡Oh, la fe de nuestros padres todavía vive a pesar del calabozo, del fuego o de la espada! Eso es lo que queremos. Fe verdadera y genuina. Párrafo 60, por último. Ustedes, metodistas, la necesitan. Ustedes bautistas la necesitan, ustedes pentecostales la necesitan, todos nosotros la necesitamos. Dios va a decir, ¿por qué no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay médico así? Entonces, ¿por qué no hay profeta en Israel? ¿No hay Dios allí? ¿Han perdido a los pentecostales su Dios? ¿No tienen más dones entre los pentecostales? ¿No tienen a ellos más profetas, dones de profecía, profetas, maestros, pastores, evangelistas, nadie más que hable en lenguas y de mensajes? Una cosa es que ustedes no reverencian esos dones lo suficiente. Otra cosa es que ustedes no lo prueban primero. Entonces ustedes tienen toda clase de espíritu así hablando. Cuando ustedes tengan ese espíritu que no dice algo que está correcto, sáquenlo de allí. Ustedes no deseen un sustituto. Dios tiene un verdadero para ustedes. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado ¿Por qué? Predicado en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, el día 13 de abril del año 1961. Continuamos con la lectura. Hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Amén. Mensaje ¿Por qué? Párrafo 61. ¿Algún hombre habla en lenguas y dejen que él? Es un mensaje para la iglesia. Todos deben quedarse callados. Ese es Dios hablando. Y escuchen y vean. Si no es para la iglesia, entonces está en la carne. ¿Ven? Si es algo para la iglesia y no sucede, entonces ese es un espíritu perverso y malo. Porque Dios no mentiría. No mentiría. Mentirá. Entonces ustedes tendrán su iglesia puesta en orden. ¿Ven? Pero de la manera que es un desorden por donde quiera. Y alguien está masticando chicle, y otro está comiendo palomitas de maíz, y otro está hablando, y otro le está susurrando a alguien. Otros tratando de hablar en lenguas, tres o cuatro a la vez, y este está tratando, oh, qué cosa. Llega a ser un asunto de Corintios otra vez. Ustedes deberían ponerla en orden de nuevo. Regresarla al Espíritu Santo. Prueben ese don. Ustedes dicen, oh, hermano Branham, nosotros probamos eso. Bueno, hermano, tiene que ser probado aquí mismo, ¿no es así? Eso es correcto. No tenga miedo. Si es Dios, está correcto. 100% correcto. Pero, párrafo 62. Yo estaba hablando con el hombre, el editor Bot. ¿Cuál es su nombre? El que escribe La Vida Cristiana. Y él lo hizo. No es Bot Schuyer. Él es el hermano metodista. Yo lo conozco muy bien a él, pero no puedo recordar su nombre. El que escribe La Vida Cristiana, el Walker. Él fue a Indianápolis y dijo, hermano Branham, ¿qué de los pentecostales? Él dijo, ellos hacen esto y hacen lo otro. 63. Yo dije, ¿y qué de los demás? Ellos hacen la misma cosa, pero muchas veces sus miembros están en la revista. Ellos salen, los editores de la revista y cosas. Ustedes no oyen acerca de eso. Dije, pero ellos hacen cosas iguales de mal. Pero dije, algunas veces alguien si se aparta al mal camino, y luego, ¿qué hacen todos ustedes? Ustedes pasan por alto la cosa verdadera y se inclinan a eso. Y esto es este lado que es el fuego incontrolable. Y en el otro lado está lo frío y formal. Yo dije, es justo en medio del camino donde va el Espíritu Santo genuino, la iglesia. Gloria, esos fríos y formales están en un lado y los radicales están en el otro lado. Es todo lo falso encontrar en contraste a la cosa verdadera.
Isaías dice en el capítulo 35, habrá una calzada. Ustedes, nazarenos, la llaman la calzada de santidad. Ustedes están errados, sin disputar la palabra de ustedes, pero dice, habrá allí calzada. Y es una conjunción. Habrá allí calzada y camino. Y será llamado no la calzada, sino camino de santidad, en medio del camino. 64. El doctor Wett. Yo sé que ustedes, hermanos de las asambleas, lo conocen. Él es un querido hermano, un precioso amigo mío. Yo estaba predicando sobre eso en una ocasión. El hermano Wett se levantó y dijo, ¿sabe qué? El hermano Bitberg, me imagino que todos ustedes conocen al hermano Bitberg. Él es mi primo. Tiene una asamblea grande en Evansville, Indiana. Tuvimos una reunión de varones allá el domingo.
cuando usted vaya allá, converse con el anciano. Yo le tomaba de la mano, él volvió en sí y dijo, hola doctor. Amén, Dios le bendiga mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, ¿Por qué?, predicado en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 13 de abril del año 1961. Continuamos, hermana Edie, en los párrafos 71 al 80. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, ¿Por qué?, párrafo 71. Yo dije, yo no soy doctor. Dije, yo soy el hermano Branham. Él dijo, debo haber estado dormido, sí, como por unas 3 semanas. Yo dije, me imagino, doctor. ¿Por cuánto tiempo ha estado usted ejerciendo la medicina? Dijo, ¿cuántos años tienes tú? Yo dije, 52 años. Él dijo, antes que tú mamaras pecho. Y yo dije, me imagino que muchas noches usted tuvo que usar una linterna en las riberas de los arroyos. Era un antiguo doctor del campo. En las riberas de los arroyos tratando de encontrar algún bebé con dolor de barriga o una madre en dolores de parto. Él dijo, una linterna no, sino una lámpara de mano. Y dije, me imagino que usted no recibía nada por ello, sino quizás una apuesta de huevos o algo así. Dijo, no, yo no esperaba nada. Y dije, bueno, ¿sabe usted lo que yo pienso, doctor? ¿Cree usted en Dios? Él dijo, yo no estaría aquí si no creyera en Él. 72. Y yo dije, ¿sabe usted lo que pienso? Yo dije, allá en la gloria deben tener un lugarcito en la esquina para todos esos buenos doctores antiguos que han ayudado tantas veces. Él empezó a llorar. Yo dije, mire, yo lo estoy emocionando. Él dijo, no, 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 quédate aquí. Doctor, mi doctor estaba parado allí, un amigo mío, y empezó a apretujarme las manos nerviosamente, llorando, parado en el rincón. Después él dijo, yo nunca vi algo igual en mi vida. Dijo, ¿qué le hiciste? Dije, yo no le hice nada sino poner mi mano sobre él, un anciano temeroso de Dios. Él dijo, no, yo le tomé de la mano. Dije, me imagino que usted ha hecho muchas operaciones, doctor. Él dijo, yo nunca agarré un bisturí sin pedirle a mi creador que me ayudara y lo guiara. Yo dije, usted pudiera tener 86 años de edad, pero si yo tuviera que someterme a una operación, yo quisiera que esas mismas manos me la hicieran, ¿correcto? Dije, debe haber un lugarcito allá en el cielo en donde usted estará. Él dijo, hermano Branham, ¿tú crees que él me dejará entrar? Dije, creo que sí. Él empezó a llorar y yo lo abracé. El otro día, él estaba en el tiro al blanco con uno de esos grandes rifles antiguos allí diciendo, mírenme, pegarle a ese blanco, muchachos. Él ha vuelto a ejercer 86 años de edad, correcto, 73. Oh, si ellos tienen hombres genuinos allí y también tienen algunos renegados. Y no los critiquen. Porque nosotros tenemos otros, renegados que se llaman a sí mismos reverendos. Esa es la pura verdad. Así que lo que es bueno para uno es bueno para el otro. Sí, señor. El hombre tiene toxina y la vacuna Shal para esos niñitos, para que no sufran de polio. Yo pido diariamente que Dios nos envíe algo para el cáncer. Si no podemos tener fe, obtengamos algo más. Fe es lo primero. Busquemos lo mejor que sigue. Si no podemos obtener aquello, miren al mundo en la condición en que está, la pobre humanidad sufriendo. Ayuden a todos los que puedan. Todo el que ayuda es de Dios. Ayudemos, hagamos todo lo que podamos y oremos por los hombres. Lo que debemos hacer, hermanos, es unir nuestras manos, medicina, doctores, hospitales, enfermeras, iglesias y todos juntos, y poner nuestra fe en Dios y seguir adelante. Eso es lo que necesitamos. Un día de esto Dios nos va a preguntar por qué no lo hicimos. 74. Recuerden, Lucas también era un doctor.
Miren, Dios nunca lo condenó a él por ser un doctor. Pero recuerden que él escribió las grandes historias de sanidad. Era sorprendente para él ver lo que Dios podía hacer. Él fue el que escribió en el primer tratado o Teófilo. Y así de esa manera, hablé acerca de todas las cosas que Jesús de Nazaret comenzó a hacer y a enseñar. Él sabía quién era Jesús. 75. Ahora la gente se está muriendo en las bancas porque rehúsan el remedio. Miren, es una cosa muy seria rechazar eso, pero cuanto más serio es rechazar el bálsamo de Dios. ¿Cuál es el bálsamo de Dios? El Espíritu Santo. Esa es la cura para el pecado. Ustedes pudieran rechazar la toxina del doctor y pudieran recibir, seguir adelante y vivir una hora normal, una o dos semanas, y morir y seguir adelante. Ustedes pudieran hacer eso. Pudieran acortar sus días, pero si rechazan la toxina de Dios, morirán eternamente. Ustedes estarán completamente separados de Dios y de la misericordia por la eternidad. Así que nunca. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay médico allí? Entonces, ¿qué pasa con la hija de mi pueblo, que ellos ya no pueden creer en sanidad divina? ¿Es porque no es enseñado? No. Bueno, ¿qué es lo que pasa entonces? ¿Qué es lo que pasa con el bautismo del Espíritu Santo? ¿Dejaron ellos de enseñarlo? No. ¿Tienen? ¿Llenó? ¿Lo recibió la gente? Sí. Bueno, ¿hay suficiente bálsamo? El que quiera venga y beba de la fuente, de esa fuente del Espíritu Santo que borbotea, llamando al que quiera. El médico está parado allí para llevarlos a ustedes a ello. ¿Y por qué no vienen ustedes? Entonces Dios dirá, ¿por qué? ¿Por qué no lo hicieron ustedes? ¿Qué es lo que usted está tratando de hacer, hermano Branham? Sacudir la fe dentro de la gente para que ellos comprendan. ¿No hay bálsamo en Galaad? Miren, quiero preguntarles algo. La razón que ellos evitan el asunto es porque tienen temor del nuevo nacimiento. Eso es lo que es. Oh, nosotros los americanos somos tan elegantes. Ustedes saben, oh hermanos, muchísimo. Tenemos que hacer lo que nosotros llamamos desplegar ostentación. Ustedes saben, todo tiene que ser como los Pérez. Pero ellos tienen, espero que no haya Pérez aquí. Si hay, no me refiero a ellos. Pero eso es solo una expresión americana. Como tal, fulano de tal, diría yo. Ellos tienen que ser así. Nosotros tenemos que ser tan de clase. Ellos tienen temor del nuevo nacimiento. Déjenme decirle, hermanos. Ellos dicen, oh, una vez yo estaba allá predicando y hubo un muchacho que se acercó de una cierta iglesia a la que yo pertenecía. Él dijo, Billy, ¿sabes qué? Yo estaba disfrutando mucho tu mensaje hasta que esa mujer se levantó allá atrás y empezó a gritar y a llorar. Entonces ella hizo que toda la gente empezara a llorar. Oh, dije yo, ¿eso te molestó? Él dijo, bueno, yo no podía oír lo que tú estabas diciendo. Y dijo eso, todo estaba bien hasta ese momento. Yo dije, oh, ella simplemente se estaba regocijando. Dijo, oh, es que eso hizo que me corrieran escalofríos por la espalda. Yo dije, hermano, déjame decirte que si alguna vez llegas al cielo, te morirás de frío. Dije, porque hasta los ángeles en el cielo están clamando, cubriendo con sus alas su rostro y sus pies día y noche. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Dije, tú estás viviendo en el mundo más silencioso que alguna vez has vivido. Si vas al infierno, allí habrá lloro, lamento y crujir de dientes. Si vas al cielo, será gloria, santo, santo, santo es el Señor, día y noche. Este es el lugar más silencioso en el que alguna vez has vivido. Resultó que él jugaba en el equipo de béisbol, Colgate, y él dijo, bueno, yo no, en mi iglesia no hacen eso. Y yo dije, mira, eso está, pero espero que no pienses que la tuya es el modelo. Y entonces él dijo, bueno, yo dije,
Él dijo, bueno, eso no parece ser muy cristiano para mí, decir algo mientras que un ministro está predicando. Yo dije, ¿sabes qué? Eso a ellos decir, amén, lo cual significa así sea. Dije, yo tenía un perrito y dije, él agarraba todo menos a un zorrillo. Y dije, yo hacía que él lo acorralara debajo de un montón de maleza. Y la única cosa que yo tenía que hacer era hacerlo que agarrara a ese zorrillo. Yo mismo no lo quería hacer. Así que, y yo, fue así como obtuve mi ropa para la escuela. Era poniendo trampas y cazando. Y yo hacía que ese zorrillo se metiera bajo un montón de maleza. Y Fritz se paraba allí. La única cosa que yo tenía que hacer para que él se metiera allí era levantar la maleza. Y él retrocedía y me miraba de esa manera, como diciendo, maestro, tú no me vas a meter debajo de allí, ¿verdad? Yo decía, ve y agárralo, síguelo, síguelo, ve y agárralo. Él iba y lo agarraba. 78. Yo dije, el diablo es el zorrillo más grande que conozco. Cuando oigo a la gente decir, eso es correcto, amén. Entonces lo tenemos acorralado en el árbol, hermano. Lo agarraremos muy pronto. No, no le prestes atención. Sí, sí, eso es correcto. Tenemos. Amén. Yo dije, mira, yo te escuché la otra noche cuando Charles Nolan dijo ese cuadrangular. Yo no vivo muy lejos del parque. Yo dije, no más de unas 5 cuadras. Dije, yo no había oído un ruido tan tremendo en toda mi vida. Él dijo, oh, Billy, deberías haber estado allí. Dijo, había 3 hombres en base. Y tú conoces a Charlie. ¿Fuiste a la escuela con él? Yo dije, seguro que sí. Dijo, él dio un cuadrangular. Dijo, y oye, déjame decirte, tú deberías haberlos visto a ellos barrerse en la base. 79. Yo dije, ustedes impíos rodadores allá. Yo ni siquiera podía dormir por causa de ustedes, impíos rodadores. Dije, si nosotros somos santos rodadores, entonces ustedes son impíos rodadores. ¿Ve? Yo dije, ¿qué? Dije, ¿no sería un buen fanático del béisbol si uno se sentara allí y oyera que alguien dijera, oh, sí, yo veo que dio un cuadrangular? Dije, tú dirías que él no estaba muy entusiasmado. Ustedes están tumbándose los sombreros de paja de las cabezas unos a otros y manoteándose unos a otros y estremeciéndose y todo de esa manera. Yo dije, cuando el predicador llega al púlpito y da uno de esos cuadrangulares y ve a esos santos abrir el camino y ven los cielos delante de ellos, ellos gritan, gloria, gloria, ya lo veo. Ya lo veo, aleluya, aleluya. Yo dije, ellos sencillamente empezaron a subir el camino del rey. Eso es todo. Allí está, ¿ven? Sí, oh sí, ellos. Es extraño cómo a ellos se les pasa por alto, pero me imagino que debe ser de esa manera. Todo eso es ordenado por Dios, y me imagino que él, así es como debe ser. 80. Ahora, ¿cómo es que un doctor descubre qué clase de medicina usar en una persona? Si ellos tienen temor del nuevo nacimiento, ¿saben qué? La razón que tienen temor del nuevo nacimiento es porque, escuchen, perdónenme, mis hermanas, quieren, esta es una audiencia mixta, pero ustedes escuchen a su doctor. Yo soy su hermano. Cualquier nacimiento es un desorden. No me importa dónde sea. Si es en la pocilga, en el patio de la granja, o si es en el cuarto de hospital decorado en rosa, es un desorden. Y el nuevo nacimiento también lo es. Les hará chillar, llorar a gritos y les lavará toda esa pintura de la cara. Hará cosas que ustedes que no pensaban que harían. Ustedes se comportarán como nunca pensaron que lo harían. Es un desorden. Pero saben, antes que puedan nacer, ustedes tienen que morir.
Y a algunas personas les cuesta mucho morir. Ellos patalean y lloran a gritos y gritan y hacen un alboroto. Pero si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Si ustedes quieren producir fruto, mueran a sí mismos y a su propia teología hecha por el hombre y nazcan de nuevo del espíritu y la resurrección. Correcto. Desháganse de ese viejo espíritu de egoísmo y sequedad que está dentro de ustedes. Cobren nueva vida. Es asqueroso. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Continuamos este glorioso mensaje porque predicado en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 13 de abril del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 81. Dice, a menos que un grano de maíz caiga en la tierra y se pudra, a menos que un hombre se pudra o su propia teología, a menos que se pudran a la teología metodista, a menos que se pudran a la teología bautista, a menos que se pudran a la teología pentecostal, hasta que ustedes se pudran a esas cosas y se rindan en las manos de Dios, entonces el viejo hombre morirá y el nuevo hombre nacerá. Cristo Jesús se levantará, gloria, en el poder y la resurrección de Cristo. Y la vida que estaba en Cristo estará en ustedes. Y estas señales seguirán a los que creen. Ese es el problema. Sí, allí es en donde está. 82. ¿Cómo obtienen la medicina? ¿Saben ustedes cómo obtienen la medicina? Ellos toman a un conejillo de indias y elaboran alguna clase de cosa, medicina, y piensan que eso debería hacer una cierta cosa, y la inyectan en un conejillo de indias. Y si sobrevive, se la suministran a uno. Ustedes saben, no todos están hechos como un conejillo de indias. Ustedes saben, algunas veces la medicina los matará. Ha habido igual cantidad de matados con penicilina que los que han sido sanados o ayudados. Así que ustedes saben, no todos están hechos iguales. Así que ayudará a unos y matará a otros, porque no todos los hombres están hechos como los conejillos de indias. Pero ustedes saben, ayudará a unos y matará a otros. Pero hay una cosa cierta, y es que la toxina de Dios no le hará daño a nadie, sino que curará a todos. Eso es correcto, porque él dijo, quien quiera, no los matará, los sanará, o sanará a los quebrantados de corazón, levantará esas manos débiles para que tengan gozo. Tomen por ejemplo a la pequeña lavandera que es tan tímida que ni siquiera sabe hablar con el agente de seguros que llega a la puerta. Pero dejen que ella sea llena con el Espíritu Santo y entonces puede dar un testimonio que sacudirá las tejamanilas del techo de la casa. Ella tiene algo. Algo le ha sucedido. Ella ha nacido del Espíritu de Dios. Tomen por ejemplo a la prostituta más vil que jamás haya caminado por la calle, que ni siquiera los perros la mirarían. Correcto. Déjenla que venga y que Dios la limpie y ella será una influencia para cualquier vecindario. Correcto, eso es lo que hace la gracia de Dios. No la blanquea con cal, sino que la lava y la hace blanca. Correcto, la hace que sea tan recta como el cañón de un rifle. 83 del párrafo. Yo creo en una religión antigua de las partes recónditas de los bosques, sincera que mata el pecado. Sí, señor, esa que mata el pecado y a uno mismo. Y que usted nace de nuevo del Espíritu de Dios y vive para Él. Esa es la clase que lo salva a usted, hermano. Algunas veces cuando voy al estado de Kentucky, ¿saben qué? Esos bautistas de allá del estado de Kentucky harían que algunos de nosotros pentecostales nos sintiéramos avergonzados. Ellos dicen, hermano Branham, usted dijo que era bautista. Sí, pero yo era un verdadero bautista. Nosotros no veníamos y nos dábamos las diestras de compañerismo. Hermano, nos arrodillábamos en el altar y nos golpeábamos unos a otros en la espalda hasta que entrábamos en contacto. Cuando nos levantábamos de allí, teníamos algo. 84. El otro día en California yo estaba en una gran iglesia, una de nuestras grandes iglesias pentecostales. E hicimos un llamamiento al altar y 3 o 4 personas pasaron al altar. Y tuve que rogar por 5 minutos para que alguien viniera a orar con esos pecadores.
Yo estaba tan destrozado y agotado que casi no podía permanecer de pie por estar predicando y dije, vendrá alguien para que ore. Y ellos se quedaron sentados allí muy almidonados. ¡Una iglesia pentecostal! Bueno, esos bautistas de allá los harían que se avergonzaran. En el día de la independencia yo estaba predicando allá en lo recóndito de la cañada donde habían caballos viejos comiendo maíz por todo el lugar. Comíamos en el suelo, teníamos lavamiento de pies, ustedes saben, y parado allí predicando, predicando sobre resucitaremos, aleluya, resucitaremos en aquella mañana de resurrección. Y yo dije, allí yace mi abuela anciana. Yo la sostuve en mis brazos de 110 años de edad. Cuando ella me abrazó, dijo, Dios bendiga tu almita, cariño, ahora y para siempre. Te encontraré en el cielo. En ese momento, mi tía anciana parada allí atrás con uno de esos grandes gorros puesto, dijo, ¡aleluya! Y ahí venía ella así, 85 el párrafo, y un muchacho pecador parado allí con un sombrero grande, rama y cáscara de árbol en la mano, dijo, ¡Dios ten misericordia de mi alma! Y ahí venía el altar. Antes que él llegara allí, había como 20 de esas mamás antiguas alrededor de él. Bueno, él fue salvo antes de incluso llegar al altar, hermano. ¿Quieren saber a qué hora acá comimos? Como a las 4:30 de esa tarde, hermano. Ellos se quedaban allí hasta que hacían contacto. Oh, antes eran los bautistas fríos y formales. Ahora son los pentecostales fríos y formales. Eso es correcto. Es la pura verdad. Sí, ellos le dan el conejillo de India, la toxina, o mejor dicho, la toxina se la dan. Si sobrevive, entonces se la dan a ustedes, si no funciona. Ustedes saben cuando Dios estuvo listo para probar su toxina. Él no se la dio a un conejillo de India, se la suministró a sí mismo. ¡Amén! Correcto, Dios llegó a ser carne y habitó entre nosotros para así probar la toxina consigo mismo. Cualquier doctor verdaderamente bueno lo probará consigo mismo antes de dársela a su paciente. Correcto. Y Dios, esa es la razón que él tenía que llegar a ser carne. Jehová era un espíritu. Dios es un Dios, el Padre es un espíritu. Dios el Hijo es un hombre en quien habitó el espíritu de Dios. Todos sabemos eso. Así que entonces cuando Dios descendió y se hizo carne para que él pudiera recibir la toxina, así que en la ribera de Jordán, él mismo recibió la inyección. La cosa más grande que alguna vez sucedió fue cuando la tierra y el cielo se besaron, cuando el cordero y la paloma se unieron. La paloma, el ave más mansa de los cielos, Dios Jehová, se hizo a sí mismo. Él mismo se representó a el ave del aire más mansa, la paloma. Dios, el Hijo, quien fue Jesucristo, se representó a sí mismo en el animal más manso. 86. Un cordero y una paloma, ambos son de la misma naturaleza. ¿Qué si esa paloma se hubiera posado en un lobo? Él diría, los días de los milagros ya pasaron. La paloma hubiera volado de él, seguro. La primera vez que el lobo resoplara, ustedes saben, uno de esos grandes temperamentos, ustedes saben que ellos tienen de esa manera. Yo le digo ahorita a usted, usted no pertenece a la mía. Oh, la paloma no se queda allí. La paloma es mansa, el cordero es guiado. El cordero no tiene sino una sola cosa que ofrecer, esa es la lana. Yo oí a alguien decirme, dijo, una mujer dijo, es mi privilegio americano si yo quiero fumar cigarrillos. Yo dije, esa es la pura verdad. Dijo, ellos lo venden. 87. Yo dije, esa es la pura verdad, pero si usted es un cordero, usted renuncia a sus derechos. Pero si es un chivo, usted no lo hará. De alguna manera, haga lo que usted quiera. Ve, es su derecho. Pero usted renuncia a eso por causa del reino de Dios. Correcto. Usted renuncia a todos sus derechos por causa del reino de Dios. Usted renuncia a ellos. Seguro que sí. Ahora, nos damos cuenta que Dios mismo tomó la toxina. La toxina. Él fue vacunado. Ellos lo observaron a él a través de toda su vida. Cuando le escupieron en el rostro, él no dijo nada al respecto. Cuando le pusieron un trapo sucio sobre el rostro y lo golpearon en la cabeza diciéndole, mira, sé tú eres profeta, dinos quién te golpeó y te... Él nunca abrió su boca. Le arrancaron puñados de barba de su cara al grado que él estaba sangrando.
Le pusieron una corona de espinas en su rostro. Él dijo, yo pudiera pedirle a mi padre y él me enviaría 20 legiones de ángeles, pero mira, y no es de este mundo. Ven, aleluya. La toxina surtió efecto en el tiempo de tentación. Lo clavaron en la cruz y lo dejaron que tuviera sed allí y muriera, sangrara hasta que su cuerpo humano se secara. La toxina surtió efecto. Él no respondió con maldición cuando le maldecían. Esa es la clase de toxina. 88. Todos allí, el mundo lo estaba observando. Los discípulos lo estaban observando. Entonces lo vieron hasta que finalmente él llegó a su última hora para que ver si él diría, oh, yo estaba equivocado. Bájenme de la cruz. Yo me uniré a sus iglesias. Yo creeré su teología. Él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, consumado es. Amén. Oh, Dios, la toxina surtió efecto, hermanos. La toxina surtió efecto. Luego lo enterraron. Algunos de ellos dijeron, este impostor dijo que él resucitaría al tercer día. Asegurémonos, entonces tomaron a 100 hombres, rodaron una piedra grande contra la puerta y pusieron el sello de César sobre ella. Vale más que no lo corrompa. ¿Qué va a suceder? Y ahora, ¿dónde está la toxina? ¡Gloria a Dios! En la mañana de Pascua se probó dónde estaba. ¡Amén! Rompió el sello de César, rompió el sello de la muerte, rompió el sello del sepulcro, rompió el sello del infierno. ¡Resucitó! ¡Aleluya! ¡Triunfó sobre la muerte, el infierno y el sepulcro! La toxina de Dios surtió efecto. 89. Había 120 personas que dijeron, yo también quiero ver vacunado. Yo quiero esta clase de vacuna. ¿No quieren ustedes eso? Jesús dijo, la misma vacuna que yo tengo, ustedes la tendrán también. Surtirá efecto en ustedes, igual que surte efecto en mí. Las obras que yo hago, ustedes harán también si son vacunados con esa toxina con la que yo estoy vacunado. Bueno, si ustedes dicen eso es incorrecto. Oh, esperen, no lo está. Dos vinieron a él. Dijo, Señor, permíteme que uno de mis hijos se sienta a tu derecha y el otro a la izquierda. Él dijo, ¿podéis beber la copa que yo bebo? ¿Podéis ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Dijeron, sí. En otras palabras, ¿vacunados con la vacuna con que yo soy vacunado? Dijeron, sí. Dijo, ustedes lo serán, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. Eso pertenece al Padre, dar eso. Dijo, pero ustedes serán vacunados. En otras palabras, recibirán la misma que yo he recibido. Párrafo 90, por último. Miren, ¿no les gustaría recibir esa vacuna? ¿No sería bueno el saber que en la vida ustedes pudieran vivir esa vida? Y en la vida estas señales les seguirían. En la muerte ustedes pudieran decir, Padre, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Oh, hermanos. Luego en la mañana de resurrección, ¡gloria a Dios! Con mí, y ellos estén a punto de echar tierra con la pala. Pero en esa mañana de resurrección, ustedes saldrán nuevamente. Ellos vinieron que surtió efecto en la hora de la muerte. Surtió efecto en la tentación. Surtió efecto en el hecho de enfermedad. Surtió efecto en el sepulcro. Surtió efecto en el infierno. Surtió efecto en la Pascua. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Mensaje, ¿por qué? Predicado este servicio en Bloomington, Illinois, Estados Unidos de América, el día 13 de abril del año 1961. Para continuar con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 91 al 100. Amén. Que le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, ¿por qué? Párrafo 91. Había 120 que deseaban esa vacuna y entonces fueron al aposento alto para esperar la vacuna. Amén. Jesús dijo, yo les enviaré el suero tan pronto como ustedes suban allá y esperen. Oh, ahora empiezo a sentirme muy religioso, sinceramente me siento así, Gloria. Van a llamarme un santo rodador de todas maneras, así que más vale que empiecen. ¿Ustedes creen que los bautistas no gritan? Aquí está uno que sí grita, y lo creo, amén.
Sí, hermano, aleluya. Subieron al aposento alto y esperaron que llegara la vacuna. De repente vino el suero del cielo. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. Ahí vino la vacuna descendiendo, el botiquín médico para la sanidad. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Los síntomas y la muerte en el Calvario envió de regreso la vacuna a la iglesia para la comisión. Y por todo el mundo, predicad el evangelio. Estas señales seguirán a los que son vacunados. Vino un estruendo del cielo como un viento recio que soplaba y vacunó a 120. ¿Cómo actuaron ellos? Igual que un becerro volcándose cuando lo marcan, tambaleándose bajo el impacto de esa vacuna. Hermano, ellos estaban tan ebrios en el espíritu, al grado que la gente pensó que estaban locos. Ellos dijeron, estos hombres están llenos de mosto. Párrafo 93. Miren, cuando menos pensaron, ellos dijeron, nos gustaría recibir un poco de esa vacuna. Ellos vieron algo real. Los miembros de iglesia de corazón hambriento vieron algo real, algo que esa gente de hecho tenía, que los estaba haciendo actuar de esa manera. Vieron que ellos tenían algo, porque miraron como que estaban ebrios y sin embargo eran religiosos. Y sin embargo ellos tenían señales que les seguían. Dijeron, bueno, miren, ¿tienen ustedes un doctor aquí? ¿Hay un doctor aquí? Él dijo, sí, aquí tenemos uno, el doctor Simón Pedro. ¿Ven? Simón Pedro, háblales de la receta. Amén. Dijeron, ¿qué podemos hacer para ser salvos? ¿Qué podemos hacer para recibir la vacuna? Miren, Pedro dijo, bueno, ustedes deben tomar la hostia, deben dar la diestra de compañerismo. Deben ser probados primero por 6 meses para ver si verdaderamente surte efecto o no. ¡Oh, Dios! Eso es teoría hecha por el hombre. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. ¡Amén! Todo eso, dijo, yo les estoy dando a ustedes una receta eterna. Amén. El doctor Pedro les dio una. El doctor Simón Pedro, en el día de Pentecostés, nos dio una receta eterna. No unirse de manos, no un estrechón de manos, no una rociada. Él dijo, arrepentíos. No unirse a la iglesia, sino que dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos esta receta. Para el que quiera venir, que venga. Eso es, ¿no hay bálsamo en Galaad? Sí, ¿no hay médicos allí? Claro que sí, correcto. Entonces, ¿por qué está mi pueblo tan enfermizo? Aleluya. ¿Saben ustedes cuál es el problema? Ustedes consiguen a un verdadero doctor para que escriba una receta. Y si se la llevan a algún farmacéutico charlatán y él empieza a mezclar esa receta con otra cosa, él matará al paciente. Esa es la pura verdad. 95. Ese es el problema. Nosotros tenemos muchos seminarios curanderos que han tratado de hacer algo más. Únete a la iglesia. Tu madre pertenece aquí. Pon tu nombre en el libro. Hermano, no adultere esa receta. Dele exactamente como ese doctor la escribió. Aleluya. Y los mismos resultados vendrán. Si ustedes siguen la receta, no se aparten de ella. Ahora, recuerden, la receta tiene un tanto de veneno en ella. Y luego tiene el antídoto suficiente como para contrarrestar ese veneno. Y ese veneno, él diagnostica su caso. Y luego le da a usted suficiente veneno para matar el germen.
y suficiente antídoto para contrarrestarlo, para que no lo mate a usted. Y si usted pone todo el antídoto, no le ayudará. Si pone todo de veneno, lo matará. Así que tiene que ser una receta balanceada. Y Dios, el doctor, supo cómo dársela a Simón Pedro. Y él la escribió y dijo, porque para vosotros es esta receta, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. 96. Ahora, ustedes dicen que Pentecostés no está correcto. ¿Cuál es el problema? ¿A qué clase de farmacia están yendo ustedes? Ese es el problema. Tenemos fiestas de baraja en la iglesia, juegos de bunco para pagarle al predicador, vendiendo gallos, cocinándolos y vendiéndolos como a $1.50 el plato para pagarle al predicador. Y él parado allá arriba, hablando acerca de flores y cosas, y nunca predica el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema, amigo? Esa es la razón que tenemos enfermedades. Esa es la razón que tenemos gente que no cree en sanidad divina. Es porque ellos no han recibido la receta correcta. Amén. 97. Recibe el bautismo del Espíritu Santo y usted creerá en el poder de Dios. Creerá toda palabra que Dios dice. Usted la acentuará con un amén a todo lo que Dios le dice a usted. Y esa gente no se sentó allí y dijo, bueno, Simón, me imagino que todo está bien. Hermano, cuando ellos recibieron eso, fueron llenos con el Espíritu Santo y empezaron a tambalearse. Y mire, usted, persona católica, la bendita Virgen María estaba allí. Y si Dios no le permitió a ella ir al cielo sin que ella recibiera esa misma receta, ¿cómo va usted a llegar allá con algo menos? Algunos de ustedes, pentecostales fríos y almidonados, ustedes bautistas fríos y almidonados, ustedes metodistas fríos y almidonados, ¿cómo van a llegar allá con algo menos que eso? Cuando aún la madre de Jesucristo tuvo que subir allá arriba y recibir la misma cosa y tambalearse y actuar como si estuviera ebria. Si eso no es la Biblia, yo le pido a cualquier profesor que venga y lo refute. Que en cada ocasión en la Biblia que ellos recibieron el Espíritu Santo, actuaron exactamente de la manera que ellos actuaron allí. La receta surtirá el mismo efecto todo el tiempo. Amén. ¿Qué hora es? Oh, yo pensé que eran las 7. Oh, hermano, escucha, hermana. Lo que el mundo necesita hoy es ver algo real. Eso es lo que ellos están buscando, ver algo real. Me refiero al verdadero nacido de nuevo. 98. Miren, aquella clase que fue ordenada a vida eterna lo verá. Mis ovejas oyen mi voz. Exactamente, ¿correcto? Ustedes dicen, bueno, sí, nosotros somos presbiterianos, mira, o nosotros somos bautistas, nosotros. A mí no me importa lo que ustedes sean. Si ustedes oyen la verdadera voz de Dios, y la verdadera voz de Dios hizo a esa gente actuar así y hacer eso y tener un ministerio así, el mismo poder de Dios hará la misma cosa hoy si ustedes lo tienen, ¿correcto? Si ustedes lo recibieran, ¿actuará en ustedes como actuó en ellos? Claro que sí. Pedro dijo, esta receta es para todas las generaciones. Así que ustedes que están haciendo un montón de dogmas hechos por el hombre y los llaman doctrina, los llaman credos, credos de iglesia, credos presbiterianos, metodistas, bautistas e incluso pentecostales. ¿Qué les pasa a ustedes? Tomen la receta de Dios. 99. Es por eso que los niños están enfermos. Ellos todavía no han surtido la receta. Dios tiene bastante bálsamo. Miren, no se preocupen por eso. Ustedes solo obedezcan la receta y vean qué sucede. Arrepiéntanse y vean si el Espíritu Santo no viene. Hagan como Dios dijo que lo hicieran y vean si el Espíritu Santo no viene. Vean si no surte el mismo efecto. ¿Cuál es el problema hoy, amigo? Verdaderamente tenemos que tenerlo. Eso es lo que Dios dijo, algo real. Mientras yo estoy hablando acerca de lo real, permítanme terminar. ¿Me darán 5 minutos más?
Párrafo 100. A mí me gusta cazar. Sencillamente me gusta mucho cazar, solo para poder ver las puestas del sol y para estar en los bosques. Como todos ustedes saben, mi madre es mestiza. La madre de mi madre proviene de la Reserva India y recibe una pensión, ¿ven? Así que nosotros, mi conversión nunca sacó eso de mí, el amor por los bosques. Hombres cristianos de negocio del Evangelio completo me llevaron al río sin retorno y me han llevado alrededor del mundo. Yo cazo en África, en Asia, en las montañas. Wood Brahan, de la posada del sendero lluvioso en Anchorage. Él es mi primo. ¿Ven? Y 16 aviones van para la caza de oso pardo, ovejas y demás. Ustedes, hermanos cazadores y demás, si deciden ir allá, déjenme escribirle a él para que les cueste más barato. ¿Ven? Así que, y yo puedo ir allá y llevar a cabo reuniones. Y ellos me llevan gratis porque yo no tengo dinero. Así que, y de esa manera, la razón que yo no tengo que tener dinero es porque si el Señor me quiere enviar a África, Él dirá, hermano Branham, alguien vendrá y dirá, el Señor me dijo que le diera esto. Yo digo, gracias, Señor, yo lo sabía. ¿Ven? Ahí voy. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, gloria a Dios, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos haya bendecido. Hemos concluido por el tiempo este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana concluiremos con este glorioso mensaje, porque predicado este servicio en Bloomington, Illinois, Estados Unidos de América, el día 13 de marzo del año 1961, abril, perdón, 13 de abril del año 1961. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por este maravilloso compañerismo, nos despedimos no de su presencia, sino de este compañerismo. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por habernos permitido esta tarde, esta noche, continuar con este glorioso compañerismo. Eso es lo que tú necesitas, Señor, de tus hijos, que en este último tiempo iban a venir en la escena, Señor. A veces nuestros cuerpos mortales no quieren entender, decimos, bueno, es una coincidencia que hayamos conocido este mensaje, ¿no, Padre amado? Tú nos encontraste, Señor, en cada uno de nosotros, en el trayecto de cada uno de nosotros. Si nosotros hubiésemos querido encontrarte, buscarte, como estábamos antes en las religiones, en las denominaciones, y ahí no había nada, Padre. Pero tú, por algunas causas, motivos, circunstancias que tiene la vida, que tú mismo encaminando, Señor, tú nos trajiste en la cena para conocer este glorioso mensaje, oh Padre. Razón que tú dijiste en Joel 2:15, yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Oh Señor Dios Todopoderoso, esa es tu palabra, Señor, tu palabra siendo como una bomba atómica, más cortante que como espada de doble filo, Padre, que penetra hasta el alma, Señor, discierna en vuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Con eso no se compara el mejor armamento del hombre teológico, del hombre científico, Señor. Entonces, en esta tarde y noche hemos alimentado como águilas de tu palabra, Señor, esa comida especial de ese bistec exquisito, Señor. Muchas gracias a los hermanos y hermanas también que han estado en la cena escuchando, Señor. Te agradecemos, Señor, por este momento tan glorioso, Señor, que tú nos das. Si hay un día más, Señor, nos reuniremos nuevamente a través de estos medios tecnológicos, lo que Daniel, profeta del Antiguo Testamento, Daniel quiso ver estos tiempos gloriosos, Señor. Y tú nos has dado este privilegio de conectarnos de esta manera, Señor. Muchas gracias. En nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Amén. Hermanos. Mis hermanos. Shalom. Todos. Shalom. Shalom, hermano Alfonso. Shalom, shalom. Dios los bendiga. Shalom, mi hermana Margarita. Shalom, mi hermana Edith. Shalom. Yo oí, mas no entendí.
y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. El libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. No entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo mas no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Yo digo, Daniel, estas palabras están cerradas
y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de grande redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Cinco, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas. Como estrellas a perpetua eternidad.